Harry Potter y la hierba filosofal. Kitty Potter, habla, ¿dónde tienes la hierbita? Habla, loco. Mientras tanto, en el castillo. Kichi, ya estamos aquí. Sí, ¿y dónde está Hermione? ¡Chorizos malvadistos! ¡Qué buena está esa hierba! ¡Mueran monstruos basuras! ¡Bravo, Hermione! ¡Sí, es puro caso! Estos son mis patas. Dime, Potter, ¿es verdad que tienes un huerto lleno de marihuana? ¿Sí o no? No, loco, solo tengo 3 macetas. Encontraron más de 1000 plantas en su interior. Habla, Potter, ¿dónde tienes tu hierba? Suéltame, te araño. Entonces morirás. Sí. ¡Sachi Comuna! ¡Agacha de Pote! ¡Gracias, muchachos! ¡Ahí van! ¡Ahí van! ¡Corran, corran, muchachos! Ahora sí, Kichipote. Creías. Agarra, pelotudo. Me vas a dar toda la hierbita. Atrévete y te hago la grilla. Te salvaste, Kichipote. Algún desagástete. Perdón, el maestro. Acúrtete, imbéciles. Vamos, Kichipote. No les hagas caso a esos imbéciles. Muévete. Más tarde te veo, Potter. Muchacho, ya va a empezar Toxicity. Ojalá me saque el vino. Adiós, amigos. Es la hora de Toxicity. Buenas noches con todos. Llegamos al viernes, por fin. Este es el episodio número 24. Aunque no lo crean, hemos llegado al número 24. Y estamos en un viernes, es hoy 10, viernes 12 de febrero. Y tenemos un programa excelente para ustedes. Toxicity, episodio 24. ¡Mua! Así es con todos, buenas noches. Tenemos un episodio muy chévere, un episodio previo a este gran día del amor y la amistad. Estamos casi a mitad de febrero, a puertas de entrar a las segundas 2 semanas de cuarentena obligatoria acá en Lima, Perú. Son las 6:34 exactamente. Los días de verano hace un calor bastante riquísimo, pero tenemos que estar acá un poco confinados porque, bueno, la situación está un poco difícil, delicada, ¿no? Y tenemos que tener mucho cuidado, sobre todo ahora que estamos, digamos, como en el pico de la situación, ¿no? Bueno, sin más, vamos a hacer un programa súper interesante. Primero vamos a hablar de los rockeros con historial penal, ¿no? Esos que han pasado por un arresto, han pasado por un tiempo en la cárcel. Vamos a hablar, debido al 14 de febrero, vamos a hablar de las canciones más cortavenas y las historias que hay detrás de ellas, ¿no? Así que si ustedes quieren compartir con nosotros sus historias o las historias de sus cantantes preferidos, son totalmente bienvenidas. Pero ahora me toca el turno de darle la bienvenida a varias personas que me acompañan todos los viernes con ustedes, mis camaradas de programa. ¿Cómo están todos? Hey, gente, ¿cómo están? Buenas noches. Hola. ¿En qué están?
juntos, pero no revueltos, brindándoles la mejor entretenimiento los viernes. Bienvenidos a la mejor tertulia de todos los viernes. Este es Toxicity, el podcast. Muy buenas noches. ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estás? Me queda desde Magdalena, Toxicity para todos ustedes. Muchas gracias por conectarse, gente. Saludos a todos. ¿Cómo estás, Joyce? Y Joyce, y hermoso, acompañándonos una vez más con la sección del punto de vista femenino y con la sección pop, ¿no? ¿Cómo estás, Joyce? Yo represento a las chicas y a la gente que no solo escucha rock, sino escucha de todo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que la estén pasando chévere, que ya haya terminado su jornada laboral, que en su casa estén todos bien y que nada, que disfruten este programa como lo estamos disfrutando nosotros cuando se lo hacemos. Así es. Y bueno, yes. desde los Miamis nos acompaña una vez más Aarón Chela. ¿Cómo estás, Aaroncito? All right. Sí, siempre. Desde Miami, bitch. Y nada, que disfruten el programa del viernes. Estamos acá, seguimos vivos, número 24, somos. Y un personaje que no nos acompaña por unas buenas semanas y que lo hemos rescatado de ser un ermitaño total. ¿Cómo estás, Aloncito? Sí. Aloncito Zárate. Acá estoy así, justamente como tú dices, así, virtualmente saliendo de mi cueva, ¿no? Que suelo encerrarme, como ustedes ya saben. Ahora obligado, no más que, pero, en fin, tratando de que la gente se entretenga un poco, ¿no? En estas semanas de cuarentena, dos semanas más que se nos vienen, ¿no? Cuídense mucho, la cosa está muy fregada y hay que tratar de pasarla lo mejor que se pueda, ¿no? Por eso estamos nosotros. Así es. Bueno, sí, all pues right. Vamos a hacer lo mejor que se pueda en estas dos semanas que empiezan el lunes, que son dos semanas más de aguantarnos las ganas de salir, de un poco de contacto, ¿no? Definitivamente es inevitable hacer tus compras, de repente hacer algunas cosas por trabajo, pero bueno, en la medida de lo que se pueda, quedarnos en casa, ¿no? Vamos a saludar a la gente que se está conectando. La gente que siempre nos acompaña. Carlita Vázquez Ulloa, ¿cómo estás? Un besote. Sofía Martínez Guerrero, el pelirrojo. Así es. La piedra, ¿cómo era? La hierba filosofal, ¿no? La hierba filosofal, ¿no? Ese trabajo excepcional del compadre Cristian Carrasco. Claro, y la hierba filosofal también ayuda en este tiempo de encierro, ¿eh? Así. Muchas gracias, Sofía. Son lo máximo. Juan Carlos Limache. Hoy. Aonta Pasapera, dice. Ahí están los dos Pasapera, los primos. Pasapera, los hermanos, los primos Pasapera. Sofía nos escribe desde Tangamandapio. Eso queda en México, Michoacán. Esa ciudad existe. Hermosa realmente. Tierra de Jaimito el Cartero. ¿Qué? Esa ciudad hermosa realmente. Tierra de Jarmita el Cartero. Gran tierra. Existe, ¿no? La ciudad. Existe, claro. Claro, no, Tangamandapio es una ciudad localizada en la parte suroeste de México, en el estado de Michoacán. ¿Qué tal? No te puedo creer. Tiene en la plaza de armas, creo, que tiene población de gatos. Ahí hay muchos estatua del Jaimito el Cartero. O sea, un alcalde hace unos años hizo una estatua de Jaimito el Cartero. No me digas, ¿qué tal? Qué risa. Hoy nos acompaña el brujo Koike. ¿Cómo estás, brujito? Grande, brujo. Espero que todo esté bien por casa, que las cosas estén mejorando y que estés mejor de ánimos, mi compadre. ¿Cómo estás? Acá tengo tu vino, todavía no lo he podido entregar porque nuestro corresponsal que está en Miami, que te lo iba a dar, todavía no regresa al Lima. Y ahorita lo deportan y ya te lleva tu vino. Así es. Esperemos que sí. El corresponsal está de unos ánimos, pero excepcionales hoy día. Rosario Yali, ¿cómo estás, Rosario, desde California? Un besote, me alegra que tu viejito haya salido muy bien de la operación. Acá la gente, pucha madre, está un poco tensa Saludos. con
con la cuestión de salud, ¿no? Cualquier cosa que sea de salud, la cosa se pone un poco tensa, ¿no? Así que me encanta, Rosario, que las cosas estén bien por allá y que tú seas, estés así loquita como siempre, y loquita y bella. Así es. ¿Y cuáles son, los datos de la semana, papi? ¿Cuáles son los datos de la semana? Dímelo antes que me vuelva más loco. Los datos de la semana, ya empezamos así de arranque nomás. De fríos, porque la gente si no se va, luego no ponen yape, luego no comparten. Diles que estamos sorteando el día de hoy, mi querido Kichi. A ver, vamos a sortear este vino para enamorar, que siempre nos está acompañando, siempre para la gente que se lo gane. Bueno, tiene que participar dando su mejor excusa, ¿no? La mejor excusa tonta de cómo te saliste de esa relación tóxica. Algo así era, ¿no? No, bueno, pues, no, así no era. Oye, el sorteo es, ¿cuál fue la pelea más tonta, la pelea más absurda que has tenido con tu pareja? ¿Cuál es la pelea más absurda que has tenido con tu pareja? Esperamos sus historias. Ya. Te hacen problemas por las huevas. Cuando te dicen, soñé que fuiste infiel. Exacto, ese tipo de cosas, ¿no? No olviden compartir este episodio en sus perfiles para que todos sus amigos nos conozcan y pronto esta comunidad crezca. También síganos en Instagram, en Facebook, acá, en YouTube, vayan a Spotify, Apple Podcast, todas las redes sociales, en todas estamos. Síganos, compartan y pasen la voz, que pasando la voz es que hacen que este programa crezca y que más personas nos conozcan. Definitivamente. Esto no estamos todavía en las condiciones de repente de invertir demasiado en publicidad ni nada. Así que a la gente que le gusta este programa, que se conecta, que se divierte, que les hacemos de repente olvidar sus problemas y sonreír un poco, ayúdenos un poquito con la difusión de este programa porque pues esa es la única forma que vamos a crecer. Así es. A ver, pregunta. Gracias a la gente. Gracias a la gente. A ver, Jesús Brujo Coy que nos dice, hermanis, casi me voy con San Pedro, pero no estaba en la lista, así que las huevas es San Peter, el brujo sigue aquí con cheta mierda. Pucha, brujo, no me digas, has estado mal, pucha madre. Qué bueno que estés bien, qué bueno que estés acá con nosotros y qué bueno que estés recuperándote, porque la verdad que esta situación sí está un poco preocupante y bueno, yo sé que esto va a ser pasajero, pero ahora es cuando debemos cuidarnos, ¿no? Y cuidar a las personas que tienen un poco más de salud. Así es. ¿Y qué vamos a tener el día de hoy, Tochi? ¿Cuáles son las efemérides? Las efemérides, a ver, vamos a hablar, estoy sudando, recordemos, hace un calorzote, y en el estudio acá solo, pucha, si estuviéramos todos acá, cuidado. La garganta se me seca, Oye, ¿qué fue? Ahí se está colando un audio superficial. Un audio alienígena, un audio radial. A todos los que están viendo el podcast, en el podcast, apaguen su radio o su televisor para poder, para que no se acople. También de dial. Sofía Martínez nos dice, saludos simples, mortales, humanos. Vacunas, sorteo de vacunas con la tarjeta de vacunación de Vizcarra. Púchese Vizcarra. Pero fuertes declaraciones. Se pasó de paloma ya. Vacunas Mercado Libre. Vanessa Guía en tu fly. Claro que sí. Vanessa Guía en tu fly. ¿Cómo está, señorita? Usted que nos tiene las historias más candentes. Hoy día te vas a llevar tu vino, estoy seguro. ¿Cuál es? Ya hoy se di las normas del sorteo. Seguro que te bailas la Give in to Fly. Hoy el sorteo es, cuenta la pelea más absurda que tuviste con tu pareja. ¡Eso! Rosa Briceño Jordán, salud desde las 3 de la tarde. ¡Salud! Mira, yo te hubiera acompañado, pero tengo un programa que hacer, así que tengo que salir con la cara de siempre. Esa es la actitud. Estoy compartiendo. Esa Sofía, linda. La Sofi. Rosario ya está etiquetando a su hermana
Patricia Yali, que creo que está por acá en Lima, ¿no? Está visitándonos. Ha venido en un momento medio fregado. Sí, oye, las personas que han venido son, no pueden disfrutar nada, ¿no? Picón Sánchez Concha, Lobito, ¿cómo estás? Bienvenido al podcast del pueblo. Hoy es Hierbes, dice, Hierbes. 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 Así el es. Kichi y la hierba plosa. Y le empezamos con broche de oro, así es. Bueno, siguiendo lo que me dice mi productor acá desde Miami, voy a empezar con lo que pasó una semana como esta. Que empezamos del 8 de febrero al día de hoy, que es hoy día es 12 de febrero, ¿no? Ok. Hoy es 12 de febrero. Entonces yo, bueno, empiezo, ¿no? El 8 de febrero de 1993, Metallica lanza su single Sad But True. Esto hace 28 años, un temón. Tan, 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 tan. Vamos a ver. Demón, señor, está en el álbum negro, pues, por supuesto. Que creo que fue el segundo single que sacaron. La gente está un poco. Creo que fue el segundo single que sacaron. Un poco lenta. La gente necesita un poco más de movimiento, un poco más de rapidez. ¿Qué pasa acá? No sé qué les ha dado. El calor. No nos llevó el calor. El calor. Movistar está aburrido. Bueno, y el 8 de febrero, el 8 de febrero también de 1961. Nace el legendario cantante de Motley Crue, Vince Neil. Vince Neil. Grande, ¿eh? Oye, Tochi, que estabas hablando de Metallica, el 10 de febrero del 62 nacía uno de sus primeros bajistas, Cliff Burton. Así es. Grande. Todavía no habíamos llegado al 10, pero así es. El 10 de febrero nace... ¿Cuál? ¿Tim Burton? ¿Quién? Cliff Burton. Cliff sobrino de... ¿Y qué Tim Burton? Sobrino. Así es. Bueno, decía que Vince Neil, el cantante de Motley Crue, está cumpliendo solamente 60 añitos. Está jovencito todavía. Pero con el estilo de vida que ha tenido, pucha madre. Vamos a ver cuánto nos dura. Otra, Tochi. El 9 de febrero del 61 debutaron los Beatles en The Cavern Club. Claro, los Beatles. El legendario club de británico, ¿no? En en Liverpool. Liverpool. ¿No? La Cavern. Que era un sótano, ¿no? Un sótano chiquito. Sí. Un sótano chiquito. Y hay muchas bandas que tocan hasta ahora en ese club. Hay una banda que es del club que siempre toca canciones de los Beatles. Y hay mucha gente que quiere tocar en ese club por lo que significa, ¿no? Tocar ahí. Y siempre tienen una lista de bandas gigantes que quieren tocar y las invitan y van y tocan para la gente gratis, claro. Yo tengo una del 8 de febrero antes de que sigan con el 9. Disculpa antes que te interrumpa, antes de cortar la idea de la caverna. Hubieron dos cosas interesantes que mencionar en ese efeméride. ¿Cuántos les pagaron? Les pagaron 5 euros. 5 euros. Ajá. Solamente, o sea, ¿cuántos eran? Era un dólar para cada uno. Para un refrigerio. Y todavía no estaba Ringo. Para la coca. Todavía cola. No estaba Ringo Starr. Claro, hubo uno que dijo, ¿sabes qué? Ya no toco con ustedes porque no gano plata. Mejor me voy a seguir chambeando por ahí. Claro, él se llamaba Pete Best, que fue el baterista de los Beatles de 1959 a 1962. Mierda. Oye, y esto. Hablando, yendo un poco acá a Lima. Hoy día cumpleaños Tavo Castillo de Frágil. Ah, mira, qué bien. Muy buen músico, musicón. Tavo Castillo. Toca varios instrumentos, por supuesto. A ver, Joyce, ¿en qué ibas? Disculpa que te corté. Yo tenía una del 8 de febrero antes de que avancen con las fechas. El 8 de febrero cumplió como 89 años, algo así, cumplió John Williams. Es un músico compositor de la banda sonora y ganador de Oscars. Es el compositor de la banda sonora de Jaws, Star Wars, E.T.
es Indiana Jones, Home Alone, Jurassic Park y Harry Potter, Potter como el inicio de nuestro programa. Ah, en total ha tenido 52 nominaciones al Oscar. Y su hijo, Joseph Williams, fue el cantante de Toto. Valga. O sea, ¿el tío sigue vivo, no? Sigue vivo, claro. Sí. Cumplió el 8 de febrero. Nació en el 32. ¿Cumplió qué? 89. 89, casi, ¿no? Qué increíble, ¿no? O sea, bueno, Toto es un grupazo, es un señor grupo. Sí. Entonces, bueno, él es el papá de uno de los cantantes, exacto, cantante de Toto. Interesante. Imagínate, 52 nominaciones al Oscar. También hace poco, moviéndonos ya el 9 de febrero de este año, pues murió Chick Corea, un famoso pianista de jazz que ha tocado con Miles Davis, Hancock y otros jazzistas famosos. Eso fue ayer, ¿no? El 9 de febrero. Qué lástima. Sí, ese fue una gran pérdida para el mundo del jazz y el mundo de la música en general, ¿no? Aquí está tocando jazz. El Taro está tocando jazz. Sí, Taro. Pensé que no se escuchaba, porque igual mi guitarra está, pero... Claro, se te escucha todo. El dato, es un dato del 9 de febrero, también tengo en el año 70, se lanza el disco de Doors, Morrison Hotel, donde está la canción, una de las canciones más conocidas de Doors, que es Roadhouse Blues. Un temón. Buenísimo. El temón. Allá. Un temón, claro. The Spine. Y siguiendo con la misma onda, en el 12 de febrero del 39, nace Ray Manzarek, el tío. Claro. Creo que Manzarek ha hecho películas también, güey. No sabría decirte, pero nació el tío. Claro, el tío creo que es productor, guionista, el tío es un multifacético. Fue, porque falleció en 2013 y estaría cumpliendo más o menos ahora 82 años. Claro, falleció el 20 de mayo de 2013 a los 74 años y ahorita estaría cumpliendo 82, como dices tú, mi querido Kichiban. A ver, enciclopedia del rock. Vamos, el 9 de febrero, regreso al 9 de febrero, que están pasando bastantes cosas. En 1996, Rage Against the Machine lanza su single Bulls on Parade. Esto hace 25 años. Bulls on Parade, el disco Evil Empire. Buenazo el tema. Buen video. Rage también. Against the Machine. Against the Machine. ¿Qué más pasa? Against the Machine, el Pataclown. ¿Qué más pasa? El 9. Otro. Dime. A ver, el 9. Dímelo. Nace la reina de corazones. ¿Quién? ¿Quién? ¿Cómo se llama? ¿Oriana? Alejandra Guzmán. Frío. Frío. Innecesario. Innecesario, mano. Está mira, te voy a decir algo. Te voy a decir qué analogía tan nula, Quiche. ¿Quién es esa? Ya no nos acordábamos quién diablos era esa Eva. Alejandro Guzmán en Latinoamérica es icónico. Era como, ¿qué? ¿De quién habló? La reina de corazones fue. De Oriana. Bueno. Ni Tochi se acuerda. No sabes quién era Oriana. Qué ebrio, man. La Eva del programa Halloween. Esta es. Toxicity. Estaba borracho. Bienvenidos. Reina de Corazones, Alejandra Guzmán, pues hoy, mi querido. ¿No era Madonna? Sí, pero Oriana, dice Joyce, yo no me acordaba. Bueno, yo sigamos. Es Rey Andino. Sigamos hoy, Pichot de Ballena. El 9 de febrero de 2004, Ferdinand. Lanza su álbum autotitulado Franz Ferdinand con canciones como Take Me Out o This Fire. Que es un buen disco. Michael también está. Un buen disco. Buenazo. Y acabando con los lanzamientos, digamos, el 10 de febrero del año 78 se lanza el disco Van Halen, ¿no? Steve Tyler, como se dice.
donde está pues la canción Eruption, con el mejor solo, uno de los mejores solos de la historia del rock, y este, y el cover de, no me acuerdo muy bien el grupo de los 60, pero es un cover que se llama You Really Got Me. No, no me acuerdo si eran los Animals, pero sí, You Really Got Me. Sí, no creo que son los Animals. Sí. Hablando, hablando de Van Halen, eso hace 43 años de ese disco y tenía canciones como Running with the Devil también, ¿no? Mierda. Estaba leyendo una entrevista que le hicieron a Gene Simmons sobre Van Halen. Hubo una época, tú sabes que Van Halen estaba bien peleado con Dave Lee Roth y paraban peleando nada más. No estaba contento en Van Halen. Y habló con Gene Simmons para entrar a Kiss. Quería entrar a Kiss Van Halen. Pero Gene Simmons le dijo que no iba a ser feliz en Kiss. Porque él necesitaba una banda donde él pueda manejar lo que va a pasar en la banda musicalmente, ¿no? Era, si en Kiss no le iba a ser uno más. Y el pata este era mucho, o sea, para ser parte de un grupo, ¿no? Porque Van Halen, yo creo, era toda la banda, con esos solos que hacía, esa creatividad que tenía, espectacular. Oye, Kichiván, ¿ya? Tranquilo, pues, Kich, te está emocionado con su ronzoco. El 11, el trago corre por nuestras cuentas, señores, en Toxicity. Ayer, 11 de febrero, un roncito. Ayer 11 de febrero cumplió 9 años de muerta Whitney Houston. No, me digas. No, ¿por qué? Sí. Claro, qué buen dato también. Buen dato. Claro. En el 2012, ¿verdad? Bueno. En el 2012 murió. Hagamos un saludo. Previo a los Grammy. Por los que se fueron. Salud con todos por los que se fueron. Salud. Oye, pues, Alonso, no te pases. Alonso soluciona, compadre. Soluciona el problema, tenemos, Alonso. Chicos, tenemos ya varios comentarios. Por ejemplo, Carla Vázquez dice, ya, yo tengo una. Cuando mi chino se puso ogro porque no encontraba la cancha en plena cevichería. Una de sus peleas tontas. Y por eso le hizo problemas. Vanessa Given to Fly. Vanessa Given to Fly dice, una vez me peleé con mi flaco porque no lo desperté para comprar unas entradas online que era de madrugada para el Lollapalooza. Y al final sí pudimos comprar para irnos a Argentina. Una pelea tonta. Yo preferí seguir jateando. A ver, Alonso, mi querido corresponsal de Miami, anda apuntando, porfa. De hecho, quería que fuera la mejor historia. O sea, se puede eso. La mejor historia se llevaría el vino. Pero tiene que ser una buena, pues. O sea, lo de Lollapalooza me parece como que sí es muy, muy, muy miserable, pues. Oh, yeah. O sea, de hecho, yo también hubiese querido eso, pues. Ya fue. Igual voy aquí anotando las personas que han participado. Claro. Tenemos también una de Jesús, el brujo DJ Koike. La pelea más monza que tuve fue que hice un crimen en mi jato con un agarre full bomba. ¿Qué? Nos fuimos al ring de las perillas, pasó su respectiva trapeada, nos quedamos secados. Cuando de pronto ella se levanta gritando y me dice, me acabas de llamar con otro nombre, brujo, te pasaste de pendejo. Oye, que le dije, ¿estás loca? Yo estaba durmiendo, ¿qué dices? ¿Será que en mi sueño me acordé de alguien? Mi ex de chivolo. Sorry, pero no es para tanto. Ella hizo un escándalo en mi jato que era... ideas recontra absurdas. De hecho, me ha dolido hasta ahorita lo de Lollapalooza. Yo sí hubiese querido ir hasta Argentina. No, pero al final se fueron. ¿Fueron o no fueron? Sí fueron. Espera, pero no que no lo despertó. Espera, que el internet O sea, no lo despertó, pero al final pudieron comprar. Un segundo. A Tochi se le está escuchando bajo. Un segundo. El internet me ha estado jugando una mala pasada. Ya lo conecté a la mejor conexión que tengo. Ya no va a pasar de nuevo, pero... Muy sí. Bien, porque te veías pixelado acá en la pantalla y se escuchaba bajo tu audio. Sí, a ver, bueno. Qué joda. Ahorita ya el internet no va a dar problemas, ya está arreglada la situación. Ya te colgaste la línea de fotos, ya. Así que... di la verdad, Toche, que te cuelgas de Totus. ¿Te robas el de Totus? Básico. ¡Qué maleados!
Qué maldito. Toto ni siquiera le regala el internet a sus usuarios. A ver. Alexa. Ya. ¿Será entonces que pasamos al primer tema del programa? Canción. Bueno, canción, yo, señor. Canción. No, para canción. Canción. ¿O falta más? Háblame. Bueno, yo tengo un parcito más, porque había muchísimo. El 10 de febrero. Estaré, Tochi. Mire ese cuaderno. Mire, stop. Vanessa dice: pero si fuimos a ver a Pearl Jam, sino que mi estimado era súper desesperado y quería ser el primero en comprar. Pero al final sí logramos comprar entradas. Bueno, pues claro. Feliz. Ah, pero es clásica. Yo también soy así, ¿ah? ¿Eh? O sea. Claro, básico. Algo, yo me... Claro, claro. A ver. Clásico. Volviendo a lo que pasó una semana como esta, en 1986, del 10 de febrero de 1986, Depeche Mode lanza su single Stripped, que fue el último single del álbum Black Celebration, esto hace 35 años, que en particular Stripped es una de mis canciones preferidas de Depeche Mode. Y el 12 de febrero de 1978 se forma la gran agrupación británica Duran Duran. Vaya. Eso que le gusta. Durán. Oye, Aarón, ahí en Miami están haciendo. Te gusta estar Durán. No sé qué pasa ahí por tu calle. Sí, man. O sea, están por acá haciendo la batida. Disculpen a la gente. He tenido un poco de problemas con la conexión, pero ya le metí un par de cachetadas y ya reaccionó. Ya. Así es. Ah, valga. Bueno, entonces vámonos con canción. Yeah. Una songster. Bueno, siguiendo el... Bueno, creo que empiezo yo, ¿no, Kichi? Y sí, ahora vamos a tocar las baladitas en su salsa, señores. Hoy vamos a tocar baladas, así que acá va una de Andrés Calamaro y mi pata, el Tochi, gran Tochi, conductor de Toxicity, lo va a cantar. Saquen su galleta soda y sufren. Bueno, esta canción es una canción de Andrés Calamaro en su época de solista y se llama Los Aviones. Es tarde, se hizo de día. Menos mal que está nublado. Se acabó todo lo que había. Queda un cigarro mojado. Se acabó todo lo que había. Queda un cigarro mojado. Porque quiero dormir y soñar con ella. Mientras por afuera pasan los aviones. No quiero que se termine. No quiero que me abandones. No quiero que se termine. No quiero que me abandones. Me olvidé de avisar. No te voy a llamar ni una sola vez en 4 días. O si no, mujer, voy a hacer cualquier cosa que me digas.
o si no, mujer, voy a ser cualquier cosa que me digas. Porque quiero dormir y soñar con ella, mientras por afuera pasan los aviones. No quiero que se termine. No quiero que me abandones. No quiero que se termine. No quiero que me abandones. No quiero que me abandones. Bien ahí. Bueno, entonces, buena. Buena, señores, señores. Oye, la gente buena. Está... Buena, la qué gente... buena canción. Ay, sí, no, el gran calamaro que bueno, ya últimamente no lanza nada muy interesante, pero carajo, su legado es impresionante, ¿no? Pues sí lanza, sí lanza. Bueno, lanza. ¿Cómo que no lanza? Sí lanza. Oye, el Salmón, ¿cuántas canciones tenía? ¿Te acuerdas que sacó un disco el Salmón que tenía como 5 discos, creo? Pucha, yo me acuerdo del Salmón ya hace sus 15 años o más, ¿no? Por ahí. ¿Qué bestia? Eran 4 o 5 discos, creo. ¡Qué bestia! ¿No? Oye, ¿eran 4 discos dentro de un disco? ¿Qué pasó? Sí. La gente está on fire. ¡Ah, la shit! ¡On fire están! Déjame ver. ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? Sofía Martínez dice, Tamara, alejen el cereal de mis manos porque puede pasar algo. ¿Qué va a pasar, Sofía? ¿Qué? Jesús el Brujo Coy que pone, mamá, prende la grabadora que el Tochi va a cantar. Oye, bienvenida. Sofía Vicky, se ¿no? dice, métale trago al modem para que se empile la conexión. Ya se empiló. Ya le tuve que dar su chiquita. Estaba solo. Oye, bienvenida. Así aprende las máquinas con la violencia. Bienvenida, Vicky. Romina pone calamaro con unos corazoncitos. Vicky Hurtado también ya se conectó. Augusto Wong, el chino Tot, dice, todas las peleas son tontas, dice. Qué crack, qué crack, gran filósofo. Gran filósofo el Toti. Y la iglesia totidiana. Calamaro es amigo de Bob Esponja, dice el chino Toti. ¿Por qué? ¿Por qué Calamaro sería amigo de Bob Esponja? No entendí. Calamaro. Calamato, pues. Por Calamaro. Ah, por Calamaro. Claro, ah, no veo Bob Esponja, pues, lo siento. Es un chiste, yo no digo nada, mejor, no digo nada. Ay, iba a decir. Joder, en serio que la primera cuarta parte del programa ha estado con mala conexión, ¿ah? ¿Eh? Me imagino que ya creo está bien, ya. Que a esta hora la red se pone pesada, pues. ¿Estamos bien ya? Se pone pis. Creo sí. que sí, ¿no? Ya, vamos entonces con el primer tema. Bienvenido Chino Toti, bienvenida Romina Pomarino, un besote para toda la gente linda de La Punta, Vicky Hurtado, bienvenida como siempre, una gran compañera del podcast, ¿no? Nos sigue y nos apoya desde el principio, un besote para ti.
Espero que te haya gustado esa canasta, ¿no? Esa canasta estaba, pero suculenta. El canastón. El canastón. El canastón al ganador. Hay que hacer un cono de nubeluz para sortear. Un cono de nubeluz. Oh, se te cayó el DNI ahí. Recógelo. Qué buena idea, ¿no? Hacerlo los, así, pero un cono. Un cono, el cono, cono, el cono que le tiraron al congresista. Cono, el toxicono. Sería, ¿no? El cono es un cono así, con el logo de Toxicity. El toxicono. Claro, lo rellenamos con chela, no sé. Hierba, oye, ron, chatas de ron, oye, condones. Cuidado, claro, cuidado que te cancelan. Habla bien. Oye, Carla, Carlita nos dice, no le hagan caso al chino que está loco, está loquito. Ah, dime algo que no sepa, pues, en Carla, no has descubierto la pólvora. El chino está loco desde 1992. Carla vuelve a poner a que no se te mierda. Oye, Tochi. No sé. ¿En serio? No sé, porque yo sí te oigo. A ver, voy a subir un poco más el volumen. ¿Ya? Suban el volumen. Please. Mira, Sofía Martínez Guerrero pone, ya me acordé, mi pelea más absurda fue cuando me rayé con mi... Bueno, Sofía, esa ya no la habías puesto. La que no conseguía es el pantalón. ¿Qué? Sofía nos volvió a poner su misma pelea. No sé qué le pasó. No spamen, no spamen el chat, por favor. Ya, a ver si tengo algún tipo de problemas con la conexión. Me avisan porque ya le subí el volumen. Ya. Pero entonces, ¿qué rockeros han estado encarcelados, mi querido Tochi? ¿Aguanta temblor? Hola, 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 hola. No. No, temblor, temblor. ¿Temblor? ¿Temblor? Temblor no, porque yo hice 10 el radar de temblor. Si ella, si... Oye, ¿qué le pasa? Oye, ¿qué? Oye, ¿qué? ¿Qué? ¿Qué fue? ¿Qué fue? Temblor ahí en el cuarto de Kichi. Bueno, tu mamá siempre dice que hay temblor. Tu mamá siempre dice que hay temblor ahí. Yo no sé qué pasará ahí por ahí en tu cuarto. Cuidado, cuidado. Pero ese día, el viernes pasado, sí hubo temblor. Bueno, lo sintió más yo ahí, sí, pero yo veía que el trago se movía, así, esa puta, así estaba moviéndose. Y así, sí, había un temblor fuerte, la verdad. Y nosotros ni cuenta. Oye, y sigue creo, mis problemas de conexión. Bueno, dicen que tengo mala Vicky imagen. Vicky dice que ahora sí se escucha mejor. Ya. Dicen que tengo mala la imagen. Bueno, es una tontería, es una porquería hacer la prueba de sonido a distancia, porque a veces se nos va... Se nos van los niveles así como se nos están yendo ahorita, ¿no? Exacto. No quiero. Ahora ya estás un poco más estable tu imagen. Ya estás, ya. Pero no quiero que se termine. Mucho virus. ¿Quiénes son? Mucho virus, muchos X videos. Yo tengo. ¿Sabes cómo se te ve? ¿Sabes cómo se te ve? Esta computadora es sagrada, sagrada. Ya, yo tengo. Que hable Taro acerca de eso. Bueno. Entonces empecemos entonces con nuestro primer tema. Vamos a empezar con el primer tema. El primer tema, los rockeros que han estado tras las rejas. Los rockeros que han tenido problemas. Los rockeros que han tenido problemas con la justicia. Ya sea por problemas de drogas, problemas de exhibición pública, por problemas de violencia, ¿no? Hay un montón. La genialidad de estos rockeros o músicos. ¿Hoy qué? ¡Hoy! ¡Aguanta! Pasando por ti. La genialidad de estos rockeros o músicos impresionantes. No solamente se queda en el escenario, ¿no? Sino también han tenido los mismos el mismo tipo de atención, pero de otra manera, ¿no? De una manera más delictiva, ¿no? Entonces vamos a hablar de esos rockeros que han dejado historia en las comisarías. A ver, yo Oye, puedo Tochi, pero... Siempre sí, dime. Una cosa, no, antes de que comiences con la lista, que es inmensa, la verdad.
En realidad siempre ha sido bueno, son actos menores, o sea, no ha sido algo muy, no han sido cosas grandes, generalmente ha sido porque posesión de drogas o cosas cosas no menores. No, en no todos, Kiche, yo tengo un par acá que te voy a comentar. ¿Por qué? Oye, ¿qué? Bueno, pero yo puedo empezar con algo más suavena, ¿no? Jimi Hendrix, por ejemplo, ¿no? Jimi Hendrix fue arrestado dos veces. Una fue arrestado en el aeropuerto de Toronto, en Canadá, en 1969, por posesión de heroína y hachís en su equipaje, ¿no? Suavecito. Es normal. Pero después lo arrestaron, ¿no? De esos cargos se libró. Se libró fácilmente, lo absolvieron, pagó una multa, lo que sea, ¿no? Pero después en Suecia lo encontraron en un charco de sangre en su cama, en el cuarto de un hotel, ¿no? ¿Y qué había pasado? El pata se drogó, pucha, rompió una ventana con la mano, se hizo un corte, se tiró a la cama y casi se desangra, ¿no? De una herida en la mano. Y entonces ahí sí lo arrestaron y también tuvo que pagar una multa. Esas son las dos veces que yo tengo registrado a Jimi Hendrix. Me imagino que de repente han debido ser más, ¿no? Bueno, si son las únicas dos, ahí quedó registrado. Oh, pero yo tengo el récord, ¿eh, mano? Yo creo que Axl Rose no lo supera a nadie. Porque... su madre, a ver. Desde que era menor de edad, él vivía en Lafayette, en Kentucky, en un pueblo chico, aburrido, todo eso. Y él siempre hacía estas cosas de desorden público, se robaba bicicletas, así. Ya desde chibolo era un... conocidito. Era conocidito. Dice, inclusive él en su autobiografía, dice que él, que los policías lo acosaban, o sea, era buscado el hombre, o sea, siempre están que lo arrestaban. Y tiene el récord de 20 arrestos. O sea, en toda su vida. 20 en su arrestos. Vida, digamos, 20 arrestos, mano. Le ganó al Toti. No detenciones, ¿sabes? Porque detenciones debe tener mucho más. O sea, arrestos es cuando ya te llevan a la cárcel. Cuando has estado al menos 2-3 días en alguna carceleta. Pues. No, pero Axl Rose, siendo menor de edad, estuvo 3 meses en una prisión para menores de edad. Ya desde ahí, ya desde chivolo, y los 17 años ya estaba ya. El maranguito. Manja. Ah, vaya. Otro grande que tuvo problemas con la justicia, pues, fue Jim Morrison, ¿no? Jim Morrison también fue arrestado dos veces. Y fue arrestado la primera vez el 20 de septiembre de 1970 por blasfemar y exponer su pene al público. ¡Ah! ¡El rey lagarto! Durante un concierto. Frío, mi causa. Esto lo llevó a pasar 6 meses tras las rejas. Y otra vez fue arrestado por reprender duramente a un miembro de la tripulación de un avión, ¿no? Entonces lo arrestaron por pasarse de verga. Creo que Jim Morrison ha sido el único artista que lo han arrestado en el escenario. Lo sacaron esposas del escenario, pues. Qué roche, mano. Falta causa. Roche le pasa esto, mano. Acá la gente le está haciendo pedidos a Trek Rose, sí, que le consiga una ticla, sí. Trek Marlin 5. El modelo, parece. Los atletas. Así es. A ver, Joyce, ¿tienes algo? Me han callado, o sea, yo tengo bastante información. Yo también tengo harta. Yo tengo a Janis Joplin. En el 69 la arrestaron por gritar obscenidades a la policía en una manifestación, pero no pasó a cárcel ni nada por el estilo porque el juez reconoció la libertad de expresión de Janis Joplin, pues de que estaba en su derecho de manifestar y de expresar su opinión. Tengo también a las Pussy Riot, que es un grupo de punk rock que estuvieron presas en el 2012 por protestar contra la reelección de Putin en la catedral de Moscú. Y la grabación de la protesta fue usada para crear un videoclip y estuvieron presas aproximadamente 2 años. Dos años estuvieron presas. No me digas. Luego en el 2018 irrumpieron en la final de la Copa del Mundo protestando contra Putin igualmente.
Y también tengo a... pues, puta, aguanta, disculpa, reina. Disculpa que te corte, pero después de 2 años de estar en la cárcel y volvieron a joder a Putin, yo hubiera hecho la protesta, pero bien lejitos de Rusia. Mierda. Bueno, porque tienen una idea en la cabeza, tienen una idea en la cabeza y no la van a soltar hasta que no. Esas chicas tienen unos huevazos, no, ¿sabes? Unos huevazos. Me parece extraño que no las hayan matado, en serio. Porque son músicos y son conocidas por claro, eso. Pues, me imagino claro. Que por eso y son mujeres y toda la cosa. Eliminar a la gente. Sí, claro, la única manera en que pueden desaparecerlas es con un pequeño accidente, ¿no? Claro. Algo así. Pero si las meten presas, ¿para dónde van a morir? ¿Dónde se van a morir? ¿Qué accidente? Pero admirable. Y tengo también, por ejemplo, la polémica que se armó con Gloria Trevi, que fue acusada de rapto y corrupción de menores en Brasil. Estuvo 3 años presa allí hasta que la extraditaron a México y en México la absolvieron. Y bueno, y ahora sigue siendo novelas, canciones, discos y cosas. Recientemente creo que lanzó, se fue de gira con su reina de corazones, con Alejandra Guzmán, hizo una gira donde Gloria Trevi cantaba canciones de Alejandra Guzmán y Alejandra Guzmán cantaba canciones de Gloria Trevi. Bueno, según una foto que vi por ahí, yo creo que Alejandra Guzmán es la reina de las cirugías ahora. ¡Ta madre! Puede ser. A ver, acá yo tengo... Lamentándolo mucho, muchas mujeres se vuelven la reina de la cirugía. Acá yo tengo una, es este de Sid Vicious, el bajista de Sex Pistols. Bueno, estaba con su flaca, se metió una bombaza de droga. Cuando se despertó, se dio cuenta de que en el baño, ¿cómo se llamaba la señorita? Nancy Spungen, no sé. Estaba totalmente desangrada, pues, y estaba... Resulta que al parecer, bueno, no al parecer, es lo más probable que haya pasado. Sid Vicious le apuñaló y se murió. Y lo llevaron preso. Pues después él declaró de que él la apuñaló, pero no la quiso matar. Okay. Era un cariñito clásico. Yo nada más le quería hacer un hueco en el cuerpo. Sí, bueno, los que no conocen a Sid Vicious, ese compadre se abría la piel en el escenario, o sea, era el tipo del, ¿no? El punk rock que hacía, o el punk que hacía, era muy extremo, ¿no? Entonces también su relación... La mejor caricatura del punk era Sid Vicious, en realidad, y recontra efímero el pata, creo que duró 1 año y medio nomás. Claro, o sea, no, tocaba el bajo, pero fue una época bien breve su... Bien icónico. El tipo estuvo 59 días en la cárcel y cuando salió libre, al día siguiente se metió hacia una. Celebró con una mucha droga y murió de una sobredosis. Ah, ¿qué tal? O sea, murió en la ley. Vaya. Murió en su ley. Claro. Tiene mucha paz, ¿no? Yo, por ejemplo, para la gente. Bueno, no veo gente conectada de Argentina, ¿no? Pero acá va la historia Kichibán. Este señor Piti Álvarez, ¿no? Este Piti Álvarez. Ya hemos hablado, pero sí, bueno. Podemos profundizar más con lo tuyo. Su vida es una historia de música, drogas y violencia, ¿no? Este es el frontman de un grupo conocido en Argentina que se llama Viejas Locas e Intoxicados, ¿no? Dos grupos, ¿no? Viejas Locas e Intoxicados. Actualmente él está cumpliendo una condena por el asesinato con arma de fuego a otro chico que según él estaba simplemente defendiéndose, ¿no? Pero los hechos demuestran lo contrario. Habían cámaras, habían todo, ¿no? El chico no estaba armado y pues lo mata de un balazo. Se entrega a la justicia porque lo estaban buscando. Pistolas. Pero él se llega a entregar a la justicia, ¿no? Dice que fue en defensa personal y bueno, el juicio lo pierde por las evidencias y ahorita está cumpliendo una condena, ¿no? Pero este compadre siempre ha tenido problemas de adicción, drogas, ha tenido problemas de adicción por 30 años, ¿no? Y eso lo sabían pues sus managers, sus compañeros de banda, ¿no? ¿Qué dice el mismo Pete Álvarez? Dice, ¿no? Que él no manejaba su vida.
y tenía un muy buen piloto automático, ¿no? Cuando le preguntaron acerca de sus declaraciones, acerca de sus adicciones, ¿no? Y en su historial está que le disparó un tiro en la pierna a su manager. Su madre. Amenazó con arma de fuego a una madre de una seguidora que le pidió tomarse una foto. Y a dos mujeres que formaban parte de su equipo. Dos mujeres que formaban parte de su equipo lo acusaron por haberlas golpeado y encerrado bajo llave por 6 horas. Imagínate la joya que era el Pity Álvarez. El hombre es Coca-Cola, definitivamente tiene un problema psicológico muy grave, ¿eh? Definitivamente. Pero ya ves. Y cuando que... salga la parte, ya mejor que no. No solo un problema psicológico, sino que no tiene temor de nada. O sea, él cree que porque es quien es, no lo van a meter preso, no le ya van a hacer nada, no va a pasar nada. Ya que ya lo metieron preso. Así es, ¿qué más? ¿Quién tiene algo más por ahí? Suéltala. Ozzy Osbourne. Eso. Bueno, a Ozzy lo han detenido muchas veces por posesión de drogas, por desorden público, escándalos. También por robar ropa una vez. ¿Qué? Sí, leí algo por ahí. Esa fue seguro lo hizo de travieso, ¿no? Seguro lo hizo de travieso. Pero la más grave fue cuando lo detuvieron por estrangular a su ex esposa. ¿Qué? O no sé si era Sharon, no estoy seguro, pero lo detuvieron por estrangularla, estuvo 3 meses, o sea, bueno, le dictaron alejamiento, o sea, no se podía acercar a su familia por 3 meses, y si quería volver a verlos tenía que pasar por un programa de, como una rehabilitación, sí. Sí, eso fue lo peor. De anger management. Sí, una terapia de rehabilitación, porque... El gón se volvía loco. Bueno, y siempre ha tenido problemas con las drogas, pues. ¿No? Entonces... Bueno, una cosa más por lo que lo arrestaron fue por orinar en un monumento histórico en Texas llamado El Álamo. Por orinar en un monumento público. ¿What? Lo habrá hecho con público. Ese es un loco de mierda. ¿No? Lo habrá hecho cuando había gente ahí cerca. Ya es va, les voy a decir algo. Ustedes hablan de Ozzy Osbourne. Imagínense a Ozzy Osbourne. Cierren los ojos, hagamos un ejercicio. Cierren los ojos. Me dan la pizza de San Martín. Imagínense a Ozzy Osbourne. Ahora imagínense al Chino Totti. ¿No se parecen? ¡Ay, qué! ¿Por dónde? No. ¿Qué, el Chino Totti es loco. El Chino Totti es loco. El Chino Totti también podría robarse unas prendas por nada más que por. No, o sea, por diversión, por divertirnos. Díganme si no. Según los datos que tengo, Ozzy Osbourne está meando ahorita en la Plaza San Martín. Ay, no, por eso. Pero yo lo veo como inocente. Yo lo veo a Ozzy Osbourne como inocente, como divertido. Totalmente. Carlita Ulloa te bloqueó. Es como nuestro Chino Totti particular. Es, claro, lo que pasa es que Chino Totti ahora tiene su vigilancia privada, ¿no? Entonces, coño, sí. Otro que estuvo 3 meses en Cana. Chino Totti, que no te apaguen la llama, que no te la apaguen. Como Chino, un beso, Chino. Un beso para el gran pez. La cevichería. Oye, se te vio todo. La cevichería de confianza de Magdalena. Un beso para el gran pez. Mick Jagger estuvo 3 meses en Cana por posesión de drogas. En Cana. 3 meses en Cana. No, pero sí, efectivos, 3 meses. ¿De verdad? Anfetaminas. ¿Qué harían si ustedes estuviesen presos y entra Mick Jagger a la cárcel con ustedes? Escribo un libro. Después de besarlo, no sé. Ah, no sé. Le robo. ¿Qué le vas a robar? Robo. En la cárcel. ¿Qué te pasa? No puedes entrar con nada. Qué terrible. Le robas dentro de la cárcel. ¿Le robas qué? ¿Un beso? Ay, vale. Fuertes declaraciones. A ver, ¿qué nos dice? Le robo su plata, le robo sus cosas. A ver, hay otra persona que está entrando al sorteo, es Vicky Hurtado.
A ver. Sí, Vicky Hurtado pone aquí una peleita absurda, pero me marcó. Supuestamente reservamos un paseíto con mi enamorado y teníamos que salir 5:30 a.m. de mi casa para llegar a una agencia donde partía el tour y me tenía que recoger para llegar a tiempo. Pues nunca llegó y no me contestó el teléfono. Tuve que llamar con Rocha a su casa y su mamá me dijo que estaba seco en su cuarto. Lo despertó y me lo pasó. Ya se imaginan, literal, perdimos el tour y el dinero. ¡Mierda! ¡Damn! Jesús el Brujo, DJ Coy, que dice, Santana fue arrestado en junio al descubrirle en la aduana de un aeropuerto 5 gramos de marihuana en su maleta. Fue en 1991. ¡Ah, 5 gramos! 5 gramos de marihuana, que es un par de cigarros. Qué maleado. Claro, qué malo. Bueno, pero era el 91, era el 91. Que posee lo que yo posee en Instagram en la noche. Oye, ¿qué? Kurt Cobain. La hierba filosofal. ¿Quién tiene info sobre Kurt Cobain? Kurt Cobain fue arrestado por allanamiento de morada y vandalismo cuando todavía no era famoso. Claro, cuando era chivolo en Aberdeen, Seattle. Hizo pasarse una propiedad privada que decía no traspasen, y el león de drogado lo hizo, ¿no? Y pues los policías de ahí, de la zona, pues lo detuvieron. Estaba súper stone el león, high, muy high. Y eso creo que fue una de las cosas por la que, porque de repente, más allá, cuando estuvo con fama, no tuvo momentos de arrestos. Inclusive hubo una gresca en un escenario, en un concierto chico, donde le da un guitarrazo a uno de seguridad y le parte la cabeza. Sí. Eso ha sido para matarlo, en realidad, ¿no? Pero no hubo, o sea, el huevón se escapó y no pasó nada, ¿no? Hay video. Hay video, claro, que le parte la cara al pobre de seguridad. Guitarras. Pues es que lo que he escuchado, lo que he leído por ahí, no me acuerdo, en estos días nada más, un ex baterista de Pearl Jam. Acuérdame, uno de los... Ajá, él... Matt Cameron. Ese sí está jodido porque lo han acusado de venta. O sea, no solo de posesión de drogas, sino de vender también. Entonces ahí sí es una canaza por vender en Estados Unidos. Bueno, miren, qué bajo. El que está en el ojo de la tormenta últimamente también es Brian Wagner. Adivinen quién es. Marilyn Manson. No solamente está en el ojo de la tormenta ahora por alegaciones de sus exparejas, ¿no? En general, y bueno, gente que ha trabajado con él. Pero anteriormente Marilyn Manson fue detenido por agredir a un guardia de seguridad. A un guardia de seguridad en un concierto en Detroit. No por Detroit, en Detroit. En el 2001. Cochino. Y lo que pasa. Lo que te gusta. Y lo que pasa que en el 2004 vuelve a hacer un concierto. Nuevamente el guardia lo cuida, ¿no? Cuida el concierto. Y este weón de Marilyn Manson le pone los huevos en la... O sea, está por detrás de él en el escenario y le pasa los genitales, no por la cabeza, al guardia de seguridad. Loco de mierda. Al mismo guardia, y bueno, y lo volvieron a arrestar, ¿no? Pero se libró de una prisión larga por pagar una fianza. Así es. Cae risa. Mira, el brujo Coy que pone... El vocalista le cogió por la barbilla y le agredió sexualmente. O sea, se los pasó por la barbilla. Ah, mira, justamente estábamos viendo. O sea, al parecer le restregó sus genitales por la cabeza. Pero ese guardia es bien gafo. ¿Cómo, o sea, no se da cuenta que va el tipo dos veces a tocar para allá y va a seguir siendo el guardia? ¿Para qué carajo va a volver a aplicar a la misma posición? O sea, ¿no? Claro. Es más, yo fui ese guardia de seguridad y cada vez que dicen, viene un tipo, ¿quién? Este, no voy. Claro. O sea, tan necesitado no va a estar. No, o es este pata. Sí, bueno, a mí me ponen en la puerta. Exacto, no, y puta, y cualquier cosa, pues está bien atento a sus huevos, ¿no? Al menos atrás, ¿no? No jodas. El huevón de Prince
estaba en un vuelo regular, pero estaba con su banda, Prince, y el huevón hizo un chongazo en el avión, hizo una fiesta, se agarró los megáfonos de emergencia y con su tecladista empezaron a cantar, a hacer guas, porque estaban recontra high los huevones, y cuando aterrizó el avión también lo llevaron a la comisaría, lo detuvieron al huevón. Su dealer, el dealer de Prince, dice que lo ha atendido por más de 20 años y aproximadamente diario se gastaba como 300 cocos el don de Prince. ¿Diarios? ¿En heroína? Sí, en entrevista, una vez lo entrevistaron a su dealer, sí. ¿Qué carajos compraba diariamente, huevón? Recuerden algo. A los artistas los rodea mucha gente que no son sus amigos, sino lo que se están es aprovechando de ellos. Esos 300 cocos seguro él se metía 50 y lo demás, todo el poco de huevones que estaban alrededor de él viviéndole la plata. Bueno, por algo también se ha ido a temprana edad, ¿no? Mierda. ¿Qué tal vida? Le Great Prince. No, pero también ten en cuenta que, o sea, las drogas, cuando no eres país productor, el precio sube bastante. ¿Pero o diarios? Sea, ¿ah? Claro, fijo. O sea, sube demasiado. O sea, de todas maneras. O sea, pero ponte a pensar de que cuánto gastas en medio. $300 es un almuerzo en un restaurante caro. Prince no se va a meter cualquier huevada que, no sé, el pastrulo del barrio puede fumar, pues, ¿no? O sea, como cosas. No, pero yo no creo que Prince estaba en marihuana o coca ni nada de eso. Yo creo que estaba más en pastillas, ¿no? En pastillas. Hay calidad, después no se va a meter cualquier cosa. Hay calidad. ¿Sí o no, mi querido Arronchela? La que claro. Se pega. La que se pega, claro. ¿Por qué? Bien. Los papelitos, básicos. Así es. Ya. Bueno, yo creo que... Sí, yo creo que vamos finalizando para entrar a la canción, ¿no? Sí, nueva canción. Quiero finalizar con también tiene que ver con drogas, porque... Como te digo, comúnmente ha sido el arresto de las joyitas del rock, ha sido por posesión de drogas generalmente, ¿no? Entonces, te cuento la de David Bowie. Estaba con su yunta Iggy Pop, pues, en Nueva York. Estaban allí en Rochester, está sin polo, dice. Estaba en Rochester, el hombre. Y se les detiene, pues, a los dos, a Iggy Pop y a David Bowie, con 360 gramos de marihuana, pues, ¿no? Y la cosa curiosa acá es que en el momento del arresto, David Bowie está muy elegantemente vestido y en el año 2007 recién se publicó la foto de la comisaría de Rochester en Nueva York cuando se le tomó la foto a David Bowie y esta es la foto que se le tomó. El pata estaba con el traje todavía ahí. ¿No? ¿Qué como tal? Pueden ver con tú, Charlie. Todo bien elaborado. Peinado, todavía salió. Bien elaborado. Bien, bien producido. O sea, creo que es la mejor foto que se ha resultado. La verdad, ¿no? Ya para acabar con este tema de las joyitas del rock arrestado. Mira, Given to Fly. Por eso cuando vayas a comprar tu Yuhu, ve interno. A Eddie Vedder también una vez lo llevaron a la comisaría por una pelea en un bar de Nueva Orleans en el año 93. Le rompieron la nariz a Eddie Vedder. No, mano. ¿Y dónde estaba Vanessa Given to Fly? Peleando con el novio porque no compraron las entradas para Lollapalooza. Oye, y el brujo se mientras yo decía lo de Marilyn Manson, él dijo lo de Marilyn Manson, y mientras Kichi decía lo de David Bowie, también lanzó lo de David Bowie. Está sincronizado el brujo. Toca canción. A ver, vamos a canción. Alexa, para. Te voy a decir algo, Tochi. Yo no sé si tenías a Alexa tocando, pero yo no escuché nunca ninguna canción. No sé, yo espero que Alexa se esté escuchando algo. Nada. Bueno, ¿qué nos vas a tocar, Kichiban? Voy a tocar una canción de Radiohead que se llama Fake. Ahora que estamos con toda esta onda de las canciones cortadena, ¿no? Porque en realidad es un programa de San Valentín esto, ¿no? Un poco adelantado, porque en realidad San Valentín es el día domingo, pues, ¿no? Así que
que vamos a ir con esta canción de, para mí, una de las mejores canciones del disco de Avenged y la mejor balada de Radiohead, más allá que la de Creep. Creep es una porquería, cosa. ¿Cómo va a ser una porquería? No te dejes llevar por lo que ya se ha quemado comercialmente, pues, mi querido, ¿qué pasa? Ya. Creep es la canción de Tochi. Mutiemos los micrófonos, a ver, para escuchar al Kichi. Esto se llama Fake Plastic. Grande, Kichi. In plastic working. Broken fetch and strawberry plan. In fake plastic. She broke from the rubber man in a tub full of rubber plant to get rid of the cell. It wears it out. Set up. It was set up. It was set up. She lives with a broken man. Crack a polite streamer who just crumbles. It's just the surgery for the girls and the addicts. Worse him out. It worse him out. It worse him out. It she looks like a real tail. She takes like a real tail. My faith blasts. Lord, I can't help it. I can bust through the ceiling if I just turn around. It wears him out. It wears him out. It wears me out. It wears me out. If I could, if I could live to you once, if I could be who you once. All the time.
Kichi. Bien ahí. Bien ahí. Gracias. Muy bien, o sea, ya te ídolo. Ganaste un par de ídolo. Un par de fans con esa canción. Me provocó la guitarra para seguirte acá nomás, pero ya. ¿Qué fue eso? Salud. Esa fue Patricia. Oye, burlándose de ustedes. ¿Alguien está llorando por ahí? Parecía un bebito. ¿Qué tiene? Fue Patricia burlándose de ustedes. ¿Qué pasó? ¿Por qué se burla? Que venga y que tome con nosotros. ¿Qué se ha creído? Sabes, los millennials. Se ha creído. Ah, qué milenio. Bueno, esto nos da cabida al tema principal de la noche. El tema cortavenas. Saquen sus galletas de soda inmediatamente. Las canciones. ¿Por qué las galletas de soda? Esa canción, cuando se la cantaste, llamándola a las 3 de la mañana y le ponías esa canción zampado. Acuérdate de esa canción con la cual lloraste bastante. Y cuando estabas borracho, como ese bebé. A ver, pon el micrófono. A ver, declárate borracho. Y fue que who you went. Grande. Oye, ¿sabes por qué galletas de soda? Porque a los penales no dejan pasar armas punzocortantes, pues, ¿no? Entonces, los presos que están así con problemas de amor, problemas existenciales, agarran y se tratan de cortar las venas con galletas de soda, pues. Esa es la historia. Terrible. Qué horrible. Terrible. Bueno, ¿alguien quiere empezar con esas canciones cortavenas? Sí, yo ya empiezo. Mierda, hay muchas historias las cuales, bueno, nosotros, yo creo que por mi lado he tratado de recopilar las canciones que conocidas, que tienen una historia detrás, ¿no? No realmente las que me has marcado a mí personalmente, ¿no? Personalmente, no sé, o sea, lo mío es un poco absurdo, ¿no? Y que no tiene nada que ver, ¿no? O sea, solamente... En mi caso, han marcado épocas. Por ejemplo, Grape on Fires de Death Cab for Cutie me marcó a mí, ¿no? Hubo una... Estaba en una relación donde inclusive me empujó a componer una canción que se llama Deja Vu, que está en mi sí, ya yo iba a decir, mira, ya yo iba a decir, está diciendo, yo no tengo ninguna canción que me haya marcado, y escribió una canción donde que quiero matarla, quiero beberme su sangre, quiero no sé qué verga. Bueno, claro. O sea, que me haya marcado a mí. Qué miedo. Una pregunta, ¿todas tus ex siguen vivas? ¿Eres Armie Hammer? Una canción externa que me haya marcado a mí. Chino. O sea... Lo que yo traté de hacer con esa canción, de Yabu, que dice, vuelvo a soñarla, quiero tocarla, quiero su sangre, voy a matarla, pero matarla en el sentido figurado de mi pensamiento, o sea, quiero... El FBI te está escuchando. Olvidarme. Erradicarla de mi ser, pues, ¿no? O sea, pero ahora con la gente hipersensible, uno tiene que tener demasiado cuidado con lo que dice... en sus canciones, porque de repente, pucha, lo consideran un puto asesino en serie, ¿no? ¿Qué pasa acá? No es gente hipersensible. Es que lo que tú escribes se puede volver en tu contra. Mira toda la polémica que se armó contra Armie Hammer, algo así se llama, no recuerdo cómo se llama el chico. Porque la gente está ahí... By Your Name, porque el tipo le mandaba mensajes a las tipas diciéndole que las quería morder y chupar la sangre y yo no sé qué cosa. A ti también te deberían de meter preso entonces por esa bueno, canción. Bueno, yo no llamo a nadie a decirle... Distinto, pues, yo no llamo a nadie diciéndole que quiero morderla. Bueno, salvo... Quiero tu sangre, voy a matarla. ¿Qué dice? Es más, vuelvo a soñarla, quiero tocarla, canción. Quiero su sangre, voy a matarla. Es una producción artística, pues. Ahí se tiene que separar la producción artística de digamos, cosas completamente... Ayer, antes de ayer, Tochi vimos Tochi estaba en su casa y me mandó mensaje. Ey, ¿viste esta serie? ¿Cuál era la serie? De la china esta que salió en Netflix.
Alisa Lam. Ah, la que se perdió. Se llama Alisa Lam, ajá. Y yo le digo, claro, y yo básica. Le digo, ¿qué? Ya voy por el segundo episodio, claro, está buenísima. Resulta que había un músico mexicano de metal que había estado en el hotel de la tipa un año antes. Y el tipo había escrito una canción diciendo que quería matar a una china en el mar, ¿ok? La tipa decía que quería ahogarla en el mar a una china, decía el tipo en su canción de metal. Y los youtubers que se volcaron a averiguar sobre el tema de la chica esta muerta, hicieron que la policía fuese a la casa del tipo en México y le hicieron interrogatorio sobre la canción y dónde había estado el día del asesinato de la tipa, de la pérdida de la tipa y todas las cosas, por una canción y por unos youtubers que dijeron, ok, el tipo grabó un video desde ese hotel y lo subió el mismo día de la desaparición de la tipa cuando la vaina había pasado un año antes. Tío, los que ven el video, obviamente la chica está en drogas, pero mal, está como en ácido. Así que... Que no joda, que esa huevada simplemente ha salido de proporción porque hay misterios. El hotel es un hotel viejo, o sea, no se sabe cómo ha llegado. Pero la huevona estaba, pero pasadísima de vuelta. Son los espíritus chocarreros. El hotel Cecil en Skid Row. Sí, es el hotel, así es. Oye, por ahí nos escribe un nuestro camarada o nuestro compañero Miguel Treyes. Quiere un saludo del Kitchenator, dice. Oye, Kitchenator. Son 10 dólares. Se está embriagando ahí fuera de cámara. No, lo que le estaba sirviendo trago a Vico, que estaba seco. ¿Qué? Un saludo para mi pata Miguel Treyes. Él tiene su página Antares Milo de gamers. Es un gran gamer. Y un día lo invité al podcast para hacer sobre los temas de. No, o sea, la cosa era que había muchos temas de rock. En todos los videojuegos, la mayoría lo que hacen los videojuegos escuchan rock, entonces por ahí va el tema. Aparte del pata, le encanta Metallica. Sería bueno, yo por un videojuego yo descubrí un par de artistas, buenísimos. Sí. Nine Inch Nails también participó en videojuegos. Nine Inch Nails participó en la película en la última película que me hizo moquear. ¿Cuál fue esta? Soul. Yo no sabía que, Saludos, que había participado en esa película. Joyce, está sin micrófono. Ay, sorry, lo había muteado. Pero sí, en estos días lo descubrí, se lo mandó Tochi. Tu novio hizo tu película favorita del soundtrack, ¿qué tal? Casi que dice, con razón me gustó, por eso fue que me gustó, casi. No, pero sí, o sea... Deberíamos organizar tu boda con él, tu boda fantasiosa con él, aquí, en fin de semana de San Valentín. ¿Te gustó? A su madre. Todo medio acá merenguero. Kichi me ha llevado a los 90, donde bailaba la ventanita del amor también. ¿Ah? No, la de Garibaldi. Ya va, aguanta. Vamos a hacer un juego acá. Aprovechando que es San Valentín y todas estas cosas, Tochi. Matar, cazar o estar. O coger, cazar o matar. Con. ¿Qué? El cantante de Nine Inch Nails. ¿Ah? No entiendo la pregunta. El de. Coger, cazar o matar. O sea, que me lo coja a él o hacerlo con ajá. él. ¿Lo cogerías, te casarías o lo matarías? Te voy a decir tres artistas. Tres artistas te voy a decir y tú me vas a decir qué preferirías con cada uno de ellos. Coger, cazar o matar, ¿ok? ¿Ya? ¿Entendiste? O sea, ya, pero aguanta. Cogérmelo, ya. Matarlo. O casarte con él. Mierda, esto es algo ficticio, tú no eres tú. Esto no es ficticio, tú no eres tú, ¿ok? Implicaría ya. Mujer. Ya. El cantante de Nine Inch Nails. El de Joy Division. Se va el rating.
¿Cómo se llama el pelucón ese que huevona, no siga. El pelucón ese huevona, que no te gusta, siga. De Friday I'm in Love. No, no siga. El de Friday I'm in Love. ¿Cuál de los tres? No, si, no ¿a sigas. ¿A cuál matas, con cuál te casas, no, y a cuál te cogerías? Yo no voy a... mira, hay un cartel detrás mío que dice Exit Only, ¿ok? Yo no, ¿a cuál matas? Yo no mataría. ¿A cuál de los tres matarías? Yo no mataría. Muchas gracias, esto fue toxicidad. Tienes que matar a uno. Tengo que matar a uno. A juro. ¿A ya. cuál matarías de los tres? Trent Reznor, Joseph Smith, ¿y cuál es el otro? No, Robert o Smith. O el de Joy Division. O el de Joy Division. Está muerto, pues, de Joy Division. Ya, pues, el de Joy Division, claro, está muerto. Pero, todo. Pero ustedes a ese mátalo, pues, o sea, esto es fantasioso, coño, esto es fantasioso. O sea, lo que pasa es que papel, esto es fantasioso. Lo que pasa es que Joy Division... ¿Esa fantasía es hombres, tu fantasía? Pero mujeres, pues, mujeres. Joy Division me marcó poco, pues, o sea, porque, bueno... Bueno, nos interesa el contexto, Tochi, no nos interesa el contexto. Ya, ya. Es concreto, ya. Coger, cazar o matar, ya. Ya, Ian, a Ian. Ok, ¿Ian boomer. ¿A Ian qué? ¿Lo matas? Lo mato. Ajá, ¿con quién te casas? ¿Con quién me caso? Uh-huh. Con Robert Smith. ¿Qué? ¡Qué asco, weón! Lo que pasa es que... Lo que pasa es que... ¿Y te coges a Trent Reznor? Trent Reznor se parece un renegón de mierda. O sea, yo no me voy a casar con ¿tú? Un renegón de mierda. ¿Tú? Igualito que tú. Trent Reznor es tu peo. Ya, pero nos terminamos matando al final, weón. Bueno, ya. Oye, Kichi, pero feo, cuéntame todo, una canción por cadena. Ya, mira, una canción. ¿Pero eres o no eres? Era fantasioso, era fantasioso. Ya. Era simplemente para poner a Tochi contra la espada y la pared con sus tres artistas favoritos. Oye, pero vamos a retomar el tema porque estamos que nos vamos que por los extramuros. Ya, pero sí, retomemos el tema, pero ¿dónde están las mujeres? ¿Dónde están las mujeres? ¿Las has espantado, Joyce? ¿Dónde están las mujeres? Claro que no. Que se manifiesten, ¿qué les por pasa? Favor. ¿Dónde está Carla? ¿Dónde está Vanessa Giving to Fly? ¿Dónde está Vicky? ¿Dónde está toda la gente? Están atendiendo a sus novios, estamos previos a San Valentín, están acostados. Qué machista con sus novios tu comentario, ¿ah? Qué machista tu comentario. Dándoles besitos, ¿sabes? Están haciendo cositas. ¿Por qué ya, machista? Bueno. Qué maravilla. Bien hay por gente, ello. Hay gente tirando mientras escucha Toxicity porque es Toxicity and Chill. And Chill. Canciones cortavenas, gente, ya, mucha vaina. Fix Black, You de Coldplay. The Pearl Jam. Fix You de Coldplay fue una canción que Chris Martin, en realidad, si han escuchado el qué tema de Fix You que está en el disco X and Y, un temón, la verdad, un buen video. Es una canción que se la dedicó al padre de Gwyneth Paltrow porque el padre le regaló un teclado con un sonido peculiar, y es el teclado que en donde está presente la canción. En realidad, él tocó ese teclado que le regaló ¿no? su suegro, digamos, en ese entonces, cuando estaba casado con el Paltrow, y se la dijo a él. Entonces, pero en la letra de esa canción es bien cortavenas, la verdad, es una canción sota. Para mí es una de las mejores canciones entre la década del año 2000 a 2010. Fix You, claro. When you try your best and you don't succeed. When you get what you want, but you wanna... Ya, esa canción es buenísima, la canción. Muy cortavena, la veo recomendada. Kichi, ¿cuántas veces te has ligado esa canción? ¿Se la has cantado al oído a una mujer? No, pero no es una canción en realidad para alguien que estás enamorado. Es una canción como que tuyo. Sí, tuyo, o sea, de los logros que has tenido o de la sensación que tienes o la autoestima que tienes en realidad también. O sea, se puede interpretar, pero no es una canción... de lo que logras reponerte, como dice el Vico. O sea, no es una canción para alguien, sino es una canción subjetiva. Bueno. Oye, alguien tiene un montón de bulla en su background. Sí, tiene un montón de bulla alrededor, no sé quién es. ¿Alguien tiene un cuando un pueda, en su lugar? Cuando niños, puedas. Guardería, tiene guardería. Sí, cuando puedas. Estamos en nada. Desconecta tu micrófono, mi querido Aronchela. Que estamos en nada. Me está haciendo bulla por acá, me están saboteando. Yo tengo una. Mira, Eric Clapton. Eric Clapton compuso una canción y esta es una historia famosísima, ¿no? Esta es una historia muy famosa. Eric Clapton compuso una canción que se llama Layla, ¿no? Claro, Layla. Y esta canción, Layla,
fue dedicada a Patti Bond, que fue una supermodelo que cautivó a Eric Clapton, pero ella estaba casada con el famoso Beatles George Harrison, ¿no? Frío, mi causa. Pero no hizo nada, ¿no? Había una gran amistad entre George Harrison y Eric Clapton, ¿no? Y bueno, desafortunadamente el matrimonio entre Patti Bond y George Harrison no funcionó a largo plazo, pero parece que Eric Clapton estaba al acecho, y una vez que ellos se divorciaron, pucha, inmediatamente le pidió la mano y se casó con Patti Bond. Pero mientras estaba casado con George Harrison, le compuso esta canción Laila, que es una canción inspirada en un poema persa que también se llama Laila y que habla sobre un amor prohibido. Imagínense. ¡Qué historia! ¡Qué lindo! Enamoradísimo. Claro. Y eran causas, ¿sabes? Con Harrison, eran brothers. Cabón, ¿eh? Yo tengo una de una banda que se llama The Fry. Se llama How to Save a Life. ¿Cuál? How to Save a Life. ¿De quién? La canción se llama The Fry. La canción estuvo en el top 3 de los Billboard 100 en el 2005 y es la cuarta canción más vendida en la música digital desde ese momento. Ah, no me digas. La canción fue compuesta e influenciada por la experiencia del cantante mientras trabajaba como mentor Aaron. En un campamento para adolescentes con problemas. Es tu micrófono, y trata tío. Sobre todas las personas que intentaron comunicarse con uno de los chicos pero no tuvieron éxito. La banda, de paso, con el éxito de la canción, creó un sitio web donde los fanáticos podían mandar videos con la canción o escribir mensajes y cosas así, pues. De paso, la canción fue tan exitosa que ha estado de fondo en películas, ha estado en innumerables episodios de mi serie favorita, Grey's Anatomy, en Scrubs, en One Tree Hill, en Cold Case y en la peli Rain Over Me. De verdad es una canción súper famosita. Maya, qué interesante. Hay una canción, en el Reino Unido hicieron una encuesta de cuál era la canción que más hacía llorar a los hombres. ¿Qué tal? ¿Por qué? Sí. Claro, porque generalmente las mujeres son supuestamente las que son un poco más sensibles, ¿no? Pero en realidad yo creo que los hombres somos los más sensibles. Y hicieron una encuesta, así, cuál era la canción que te hacía llorar en Inglaterra. Y ¿sabe qué canción salió? Salió una canción de R.E.M., una canción que se llama Everybody Hurts. Oh, ah, claro. Su madre, un temón, pues. Brutal. Es muy, muy linda esa canción. Y como que ayuda esa canción en los tiempos bajos, ¿no? Cuando estás así un poco down, que es una canción como que te saca a flote. Es una canción muy linda, de verdad. Y, o sea, está muy, muy bien hecha, ¿no? La melodía, la armonía, todo. Es un riff bastante simple para, ¿no? Bueno, para de la música, pero bastante, digamos, emocional, ¿no? O sea, te llega. La primera vez que la escuché me pareció maravillosa. Desde el primer momento que la escuché me pareció maravillosa la canción, ¿eh? El cantante también ha declarado en una entrevista que ha sido la canción que mejor le ha salido vocalmente en una grabación. Que no encuentra otra en la que él se sienta, que sienta su voz tan, tan bonita como en esa canción. Maña, qué interesante. Mira, hablando de la simplicidad musical, ¿no? Yo tengo una canción muy, muy chévere y que estoy seguro que todo el mundo la conoce. Esta canción se llama Nothing Else Matters, de Metallica. Uh-huh, claro. Esa canción es una de las canciones más tranquilas de Metallica y fue dedicada a la antigua novia de James Hetfield, vocalista de la banda, ¿no? Amaña. Ambos tuvieron que soportar la distancia porque el pata estaba de gira en gira y, bueno, hablaban por horas por teléfono, ¿no? Porque no les quedaba otra, ¿no? Entonces, si ustedes se dan cuenta, la anécdota es que él estaba con el teléfono con una mano, porque en esa época pues estaba con el teléfono en una mano, ¿no? Y con la otra mano que tenía libre, hacía esto.
O sea, cuerdas abiertas, oh, ¿no? Sí. Cuerdas abiertas. Paul. Entonces, él estaba con el teléfono. ¿No? Entonces, salió la canción de la nada. Se colgó porque se le ocurrieron las demás notas y dijo, ya, ahí hablamos un ratito. Hablaos. Y salió esa canción y Hetfield como que no quería incluirla, se sentía como, esto es muy lento, decía, ¿no? Y no quiso incluirla en el disco, pero convencidos por los otros miembros de la banda que les pareció de puta madre la canción, pues la incluyeron en el disco, ¿no? Bien interesante bien. Eso, ¿no? Y es una canción icónica de Metallica, o sea, todo el mundo escucha esas notas y se dice, ah, esta es Nothing Else Matters de Metallica. Totalmente. Bien. Tengo también Someone Like You de Adele. Es una canción que está en el segundo álbum de Adele, en el álbum 21. Resulta que Adele es muy conocida por escribir sobre sus ex. Y Someone Like You es una canción que le escribió a su ex, con el que había vivido recientemente, después de que se enteró que su ex, meses después de haber terminado con ella, estaba viviendo con otra chica y se iba a casar con ella. Y le decía como que, never mind, I'll find someone like you. O sea, I was nothing but the best for you y tal. Y bueno, y los que conocen la canción saben más o menos por dónde va. Ella menciona que para ella la relación no había acabado en el momento en el que ella le escribió esa canción. Y como su primer disco fue todo te odio, te mueres, ¿sabes? Era Rolling in the Deep, era Set Fire to the... Ay, no me acuerdo cómo se llama la canción. Todas las canciones eran te odio, eres un maldito. Este segundo álbum fue como, brother, de verdad te amo, no te he olvidado, todavía sigues en mi vida y someone like you, never mind, I'll find someone like you. I wish nothing but the best for you y bla, 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 y tal. Y fue como su reivindicación con el pata. Aarón de mi corazón. Dímelo, papi. La bulla está jodida, por tu lado, disculpa. ¿Qué hablas? Ya listo, discúlpame, Aaroncito, pucha. Pero sí se está acoplando. Otra cantante británica que tiene una canción así, más o menos parecida, es Amy Winehouse con Back to Black. También es fuerte la letra. Ah, claro. Buenísimo el tema. ¿De qué trata? Y justo hoy día la van a contar en Yo Soy. Sí, en serio. ¿Ah, sí? La van a contar en Yo Soy, la flaca, sí. Vico, ¿de qué trata? Pues, caramba. O sea, no me dejo la miel en los labios. Winehouse. Lo que pasa es que esta flaca era como que el novio la dejaba y ella lo buscaba otra vez, lo perdonaba, el buen le volvió a sacar la vuelta, volvía con ella y otra vez le sacaba la vuelta. Entonces es una relación así toxicaza. Entonces por épocas ella estaba de buen ánimo cuando estaba con el pata. Como ella muy bien comprenderá, está bien tóxica la relación. Se separaban. Y otra vez caía, pues no, y las caídas de ella por su personalidad eran fuertes, ¿no? Eran unas caídas fuertes, depresivas, drogas, esas cosas, ¿no? Carlita, la música que hizo y nos dejó muy 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 bonita, de verdad, muy 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 linda su música. Por supuesto, fue una de los del club de los 27, se fue a muy temprana edad, pero la última pero dejó una huella muy, muy buena en el mundo, ¿no? Con su música. Una gran músico. Carlita Vázquez dice, Aloncito, estás con sueño, te falta un roncito. Jejejeje. Yo creo que sí también. Sí, la verdad sí. Hay canciones que no son tan cortavenas, pero son como, porque cortavena es como asociado al amor, ¿no? Pero claro, hay canciones que son también como tristes, pues, son aquellas que sí dedicadas a padres y cosas así. Por ejemplo, Gianmarco tiene una canción que se llama Fotografía, que fue dedicada a su papá que murió cuando él era joven. Y habla sobre las personas que están, ¿sabes?, que quedan y ven la foto de esas personas que han fallecido. Tochi tiene su canción Para Freddy, que también es... Claro, y la escuchamos hace poco. Linda.
Linda, no es cortavena, pero sí es linda, pues, y es romántica, y es triste, y ¿sabes? Son muchas emociones a la vez lo que transmiten estas canciones. Bueno, por eso es que uno no sataniza mucho los malos momentos que tiene uno en la vida, ¿no? En la vida a veces esos momentos que te tiran al piso son los momentos que o te inspiran o te hacen mejor persona, ¿no? O te hacen más... O te hacen evolucionar como un mejor ser humano, ¿no? En los momentos donde más sufres. Tu otro novio, Cerati, en su canción Adiós, decía, pones canciones tristes para sentirte mejor. Así que uno no solo escucha sus canciones tristes para estar mal, sino para recordar, para darse ánimo y cosas así, pues. Bueno, yo tengo otra canción, sí, claro. Discúlpame, Vico, prosigue, porfa. Esto sí, justo por lo que mencionó Joy, se me hizo acordar de una canción de Cranberries que compuso Dolores, porque hubo una época en la que fallecieron muchas personas cercanas a ella y también falleció su abuelo. Y compuso esto, When You're Gone. ¡Hala, qué buena! ¡Ah, sí, qué buena es! Es una canción muy sentida, de verdad, que o sea, si no sabes inglés, si no supieras inglés, igual creo que te haría sentir. Sí, esa canción es muy linda. Hay personas que una vez yo le puse la canción y las hice llorar, porque, o sea, el arpegio que tiene esa canción es lindísimo, la verdad. Es una melodía tremenda, la verdad, When You're Gone. Excelente. Muy buen tema. Oye, y tengo una acotación más. No sé si por ahí alguien ha escuchado Cigarettes and Sex, ¿no? ¿Cómo se llama? Cigarettes and Sex. Bueno, hay un grupo que se llama, que tiene unas baladas increíbles, ¿sabes? Eso sí es para ya matarte. El grupo Néctar. Cigarettes After Sex. Es un bandón, pero solamente hace baladas. Hace música muy triste, pero esa es ya para matarte. Pero es excelente, ¿eh? Es muy buena y lo recomendaría. Cigarettes After Sex, así se llama la banda, que vino a Lima antes de la pandemia, justo fue en noviembre del año 2019. No, es muy bueno. Vico, canta un pata nomás. O sea, no es una flaca, claro. Pero es un pata que canta y pute, la verdad que es un bandón, porque canta ese tipo de canciones que ya para matarte, pues, ¿no? Bueno, yo tengo una, una de un famosito, ¿no? Joy Division, ¿no? Love Will Tear Us Apart. La canción Love Will Tear Us Apart. Fue uno de los más populares de la agrupación, ¿no? Dedicado a Deborah Woodruff, que le decían no Debbie, que era esposa del vocalista Ian Curtis, ¿no? Y la canción habla, pues, de la intensidad de un amor que al mismo tiempo provoca divisiones entre parejas, ¿no? Ese dame que te doy, ¿no? Pero, bueno, ustedes saben que Ian Curtis, pues, sufría, pues, de epilepsia, era un tipo un poco raro, un poco retraído, ¿no? Pero Debbie siempre estuvo con él durante esos momentos difíciles, ¿no? Inclusive estuvo con él cuando, pues, Ian tuvo una infidelidad durante un tour, ¿no? Estas personas se separaron, ¿no? Y Ian le compuso esta canción, Love Will Tear Us Apart, que el amor nos va a arrancar, ¿no? El amor nos va a destrozar, ¿no? Y unas semanas antes del estreno de esta canción, o unas semanas después, perdón, del estreno de esta canción, Ian se suicida, ¿no? O sea, es una historia de amor bastante trágica, bastante trágica. Yo tengo también, por ejemplo, una canción que no es amorosa, pero sí es cortavena. Por ejemplo, Para Tres de Cerati, que evoca el momento en el que Gustavo y sus padres vieron los exámenes que indicaban la gravedad del cáncer que sufría el padre de Cerati. Puta y madre. Si alguna vez han visto el documental de Cerati, de Nat Geo, cuando su madre
habla sobre esa canción y pone la canción de fondo, el que no llora, no tiene corazón, en serio. Yo le mostré esa parte a Tochi, nada más que para ver si lloraba, y lloró. Que Tochi no llora. No, sí. O sea, esa canción se la compuso a su mamá, ¿no? Las tazas sobre el mantel. A los tres, ¿no? No, el papá... No. El papá había... Según yo tengo entendido, el papá había muerto. Y él le canta esta canción, le compone esa canción a la mamá porque la ve sufriendo. Y él también estaba sufriendo por su padre. Sí, ¿no? Sí, eso sí es cierto. Las tazas sobre el mantel. Bueno, yo tengo es que la compuso fue sobre el momento en el que se enteraron los tres, mamá, papá y él, de que su papá tenía cáncer e iba a morir, pues. Ya estaba como que muy avanzado y era como que va a morir. Y fue como que te para tres porque era para ellos tres, pues. O sea, era como que... O sea, era una canción para ellos tres. Sí, ese documental es bello. En serio que es recomendable el documental. Véanlo, por favor, en Nat Geo, si tienen Disney. En Disney está el canal de Nat Geo y pueden ver los documentales allí. Hay un disco que se me hace difícil escuchar, que es bien triste. Es un disco de Sean Lennon que se llama Friendly Fire. Y todas las canciones, puta, son tristes. Y de verdad... Sean Lennon, el hijo de John Lennon. Sí, a veces esto... Puta, a veces no puedo terminar de escucharlas, porque me ponen puta triste. Él compuso ese disco luego de que su flaca le sacara... O sea, su enamorada se fue con su mejor amigo. O sea, ellos tenían una relación paralela, ¿ya? Y él no sabía nada, pero hasta que su flaca ya no podía soportar más, dijo, no sé, es que me voy con él, ¿no? Y se fue con su mejor amigo. Terrible. Y luego quedó devastado porque, por un lado, era su mejor amigo y era una mujer a la que él amaba y se quería casar con ella. Entonces se sintió hasta las huevas, se peleó con su pata y en el proceso de sanar quería recuperar a su amigo. O sea, como diciendo, ya, pues ya fue, ya, ¿no? Y en eso que estaba que viendo cómo hacía para volverlo a ver y qué le iba a decir y cómo iban a tratar el tema, su amigo fallece. Su amigo muere en un accidente, ¿no? Terrible. Su madre. Y puta. O sea, perdió su mejor amigo y también perdió a la chica que amaba y se metió a hacer ese disco, que es un disco muy lindo, se llama Friendly Fire, de Sean Lennon. A veces escucho algunas canciones, pero que es bien. Mira, para matarte. La Oreja de Van Gogh, que es una banda de pop española, tiene una canción que se llama Jueves. Y es sobre el atentado terrorista que hubo en el metro de Madrid el 11 de marzo del 2004. Claro, donde fallecieron 190 personas y hubo 1.800 heridos. Y la canción es sobre como que un personaje ficticio que todos los días tomaba el tren y como siempre tenía enfrente a la misma persona y se preguntaba cosas sobre la persona y la chica pues murió. Y es una canción que tú la escuchas y lo mejor es que no le prestes atención a la letra porque de verdad vas a llorar. Es súper triste porque de paso se basa en un hecho de la vida real y chimba pues. Mira, yo tengo una canción, canción icónica. Sweet Child of Mine, de Guns N' Roses. Ah, ¿qué tal? Mira, esta canción... Oye, pero eso me pone puta pila, así, pero... Kichi ya está sazonado, ya. No me digas que tiene un trasfondo triste. Esa sonrisa la conozco. No me digas que Sweet Child of Mine tiene un trasfondo triste. No es tan triste, no, es real, ¿no? Esta canción nació de un poema... Esta canción nació de un poema que Axel le escribió a su novia en ese entonces, que se llama Erin Everly, la cual más tarde se convertiría en su esposa, ¿no? Él compuso el poema y Slash compuso la melodía musical, ¿no? Entonces, pero Slash odiaba el poema, ¿no? Le parecía un bodrio, le parecía risible, le parecía como ridículo. Entonces, por considerarlo un chiste, él quiso hacer el punteo se lo sacó inspirado de una melodía de circo. Ah, sí. Eso
se inspiró en una melodía del circo. ¡Qué malo! ¿Ya? Pero le salió un temón. Pero le salió el tiro por la culata porque le salió algo único, ¿no? Y este y fue pues Shishu Shalomai la canción que es. Y tras la ruptura, pero el matrimonio de Axel con esta mujer, Erin Everly, no duró. Y tras la ruptura de su boda, un mes después, Axel escribe Don't Cry. Qué loco, ¿no? Sí, eso sí te puedo calificar como gordadena. Sí. Qué loco, ¿no? November Rain, ¿no? Aunque sea largo. Pero November Rain es triste. No, pero acuérdate del Spaghetti Incident cuando saquearon Since I Don't Have You. Es la mejor balada. Es la mejor balada. Esa o Patience de Guns N' Roses son la más corta de ellos. A ver, Carla es la que nos está moderando acá el programa. Dice: Aarón, se te extraña, Aarón. Habla, cuéntanos algo. Así es, Aarón. Cuéntanos. Y ahora creo que ya no hay gente, pero creo que una de las mejores canciones que pueda existir, cortavenas, entre comillas, es Black de Pearl Jam. Y la otra, que es mi favorita, Down in a Hole de Alice in Chains. Con esas ya. Pero, ¿sabes algo de la historia tras esas canciones? No, la verdad que no, pero en la última parte de la canción de Black me parece muy chévere porque Eddie Vedder dice algo como One day you'll be a star in another man's sky. Esa parte es muy bonita. Y sí. A mí me gusta la parte... Hall es buenaza porque Lane es muy específico con su situación. Bueno, pero el mismo título de la canción lo dice, ¿no? Claro. Esa canción en el Unplugged tiene unos coros brutales. Impresionante. Esa canción es brutal, sí. Punto. Bueno, alguien del público tiene más El brujo dice. Tienen más canciones cortavenas. El brujo dice, señora de las cuatro décadas. Un grupo así para millennials. Señora de las cuatro décadas, ¿por qué? ¿A qué dedica el tiempo libre? Terrible. Ha sazonado ese caballero. Desagradable. Ya quítale. Día que me quieras. Quítale el trago. La rosa que engalana. Te ves tirar. Esta que. Ya, mira. Esta que Joyce dice. A Vico cantar. Que Joyce dice que es misógina. Tanto tiempo disfrutamos. Misógina, De este amor. Míralo. Mira, Rosa Briceño dice All of My Love de Led Zeppelin por la muerte del hijo de Robert Plant a los 5 años. Mierda, ¿verdad? Pues, ¿no? Me hace recordar a la canción la canción Tears in Heaven de Eric Clapton también. Hay una canción que se llama Daddy de Korn, donde el vocalista fue víctima de abuso sexual cuando niño por su vecino y cuando le contó a sus padres no le creyeron y por eso hizo la canción Daddy. ¡Concha su madre! ¡Qué fuerte! Sí. Terrible, ¿viste? ¡Qué fuerte! Terrible. Pero hay gente que se hace millonario haciendo y componiendo esta clase de canciones de amor y desamor y cortavenas y todo porque nos gusta. Bueno, yo creo que eso es lo impresionante, ¿no? Lo impresionante y admirable, ¿no? Es que... algo tan horroroso y traumatizante, un artista lo pueda catalizar de una manera que pueda hacer una obra maestra, ¿no? ¿Quién hace eso? O sea, necesitas... Les estaba contando antes de empezar el show sobre la artista esta Taylor Swift. Que creo que es una de las más galardonadas en la última década por la Academia y el Grammy y todas esas cosas. Y la chica, y tiene un montón de documentales en Netflix y esas cosas. Y la chica en todos los discos tiene, no sé, 2-3 canciones dedicadas a sus ex. ¿Sí? Y tiene... ¿Me podrías decir
¿A quién estuvo dedicado Blank Space? Porque esa canción es recontra, pero recontra sí. A los hombres nos hace mierda. Eso sí. ¿Cuál? ¿De Taylor Swift? ¿De Blank Space? ¿De Taylor Swift? Pues. A ver. ¿Blank Space? Ya te digo. Bueno, Taylor Swift me... ¿A quién se la dedicó? A mí me parece que hacía música adolescente, ¿no? Claro, es bueno. El ritmo, pero ella ha evolucionado mucho, o sea, no, ella ha pasado por el folk. La melodía de Blank Space, es muy bonita, en realidad, musicalmente. Es muy, muy bacán. Vicky Hurtado dice, mucho ron, Vico. Otra canción en español buenísima también es Los libros de la buena memoria de Spinetta. Es bellísima. ¿De quién? Es simplemente hermosa. Se escuchó de Spinetta, Los libros de la buena memoria. Mierda, tú. Los libros de la buena memoria. Me haces acordar, Aarón, a una canción de Spinetta que a mí me... totalmente me conmovió. Y no sé si tú la debes haber escuchado y la debes saber perfectamente, que se llama Plegaria para un niño dormido. Mierda. Wow. Claro, el primer álbum. A mí me hizo llorar esa canción. O sea, cuando te metes a escuchar la letra, es se la canta a un niño dormido y alucina en la letra lo que puede estar soñando, la libertad que tiene un bebé recién nacido, la inocencia que tiene. Y lo compara con el mundo de mierda con el que vivimos, ¿no? O sea, Spinetta, qué hermosa canción que le salió ahí. Hablando de argentinos, hay una de Charlie que es bien, bien bobo, que se llama Y vos también estabas verde. No sé si la han oído. Sí, la he oído. Hace mucho tiempo. Vuela un jet hacia el sur, la cósmica figura hacia el folclórico ataúd de un DC-10. Ah, sí, claro, que se hace estrellas contra el cielo. Pues esa canción es muy linda. Me has desempolvado la memoria, Vico. Totalmente. ¿Quién se canta una canción ahora? ¿Quién sigue ahora con A canción? Ver, ¿quién quiere Vico? Cantar una canción? Vico. Bueno, ya acabamos con el bloque, cortavena, gente. El Vico sigue con la canción. Va a cantar una de La Liga del Sueño, ¿no? Alexa, hola, hola. ¿Me escuchan? Fuerte y claro. Qué imbécil. La viola. Bien, todo bien. Esta canción es una canción de La Liga del Sueño que se llama El amor es la peor de las guerras. El amor, la peor de las guerras. Uno y dos, los cuerpos caen y a comenzar el amor, la sonrisa violenta, el grito perdido de una lágrima encontrada, universo demencial. Gira el mundo en la tormenta, ciego un hombre, cerca una mujer, mil brazos por torcer, desentierros de bondad, ¿para qué darnos las manos si solo somos fantasmas? Un reclamo en extinción. El amor, la peor de las guerras. El amor, la peor de las guerras. El amor, la peor de las guerras. Wa
Voy a buscar el amor en los últimos sitios en los que habría de haberlo, sin pensar en nada, observándolo y estrellarme a la luz de la idea en los ojos que ven y dicen nada, sin desvanecerme entre cristales encendidos. La botella que se va, en tus pasos el incendio de un momento turbulento del telón de una ilusión. Las palabras como el gas que se escapa en este juego. Un bis nuevo, siempre ajeno a ley. Stop, rec, pausa, play. El amor, la peor de las guerras. El amor, la peor de las guerras. El amor, la peor de las guerras. El amor. La peor de las guerras. ¡Bravo! Grande, Vico. Buena, Vico. El pelo madueño. La Liga del Sueño, pues, ¿no? Yo creo que Pelo Madueño ha evolucionado muchísimo. Lástima que no escuche nada últimamente de él. Mira, Kichi, Blank Space no fue dedicada a ningún exnovio de Taylor Swift, sino a X, a la crítica en general que había sobre ella por la lista de exnovios que tenía. Y buena, por cómo buena. Todos decían que la tipa era una loca. Pero la canción estuvo 8 semanas de número 1 en todas las listas mundiales. ¡Wow! Buenísima melodía, la verdad, me gustó bastante. Bueno, retomando el tema de del gran Big con la Liga del Sueño y Pelo Madueño. Pelo Madueño ahorita, bueno, sí, está ahorita más que nada focalizado en lo que es la parte musical, porque aparte es actor y lo vemos claro, estuvo... la Liga del Sueño ya fue hace mucho tiempo y estás lanzando sus cosas como solista, ¿no? Como que el músico ahorita está afectado por el hecho de la pandemia, ¿no? O sea, está... Lo último que supe de Pelo fue que este loco de mierda sacó un disco triple, weón. Un disco triple con 30 canciones. Todas nuevas, no es que recicló nada, ¿no? 30 canciones nuevas. El disco se llamaba Triple X, ¿no? XXX, que en romano significa 30, ¿no? Cada disco tenía 10 canciones, son 30 canciones. Luego de eso supe que tenía un proyecto del School of Rock, ¿no? Donde enseñaban a niños y jóvenes a tocar la guitarra, batería, etcétera. Como la peli School of Rock de Jack Black. Sí, enfocados directamente al rock and roll, ¿no? Y es luego de eso. Favoritas. Está haciendo lives, está haciendo streamings de su música también, pero siempre me gustó la Liga y sus canciones solistas también, me parecen muy buenas el Pelo. Mira, aquí Carla te pone, soy tu fan, Vicorín. Excelente. Bueno, pasamos a las actualidades, caballeros. Ya casi en el último bloque del programa vamos a hablar sobre lo que está pasando ahorita, ¿no? En nuestro país, mundialmente. Si alguien quiere tomar la palabra, yo la tomo, no sé. Bueno, siéntete libre de tomar la palabra. Lo único que puedo decir ahorita es que estamos en un proceso donde nuevamente hemos estado, nos enfrentan con un encierro, ¿no? Ahora, ya no es la primera vez que nos pasa esto, es la segunda vez, y yo creo que deberíamos tomarlo de alguna manera... de una manera más sabia, ¿no? O sea, ya sabemos que el encierro puede tener algunos rezagos psicológicos que nos pueden afectar. Entonces es bueno recordar salir a dar una vuelta, si tienes perros, saca tus perros seguido,
nada, si eres una persona creativa, dale a tus proyectos, ¿no? No te quedes quieto, no simplemente veas televisión y digas, ah, voy a pasar el tiempo, ¿no? Veas televisión y te quedes en pijama todo el día. No, sal, actívate, sé creativo, dibuja, crea, si eres músico, haz una canción, si te gusta la pintura, haz una pintura, sal, abraza a tus perros, a las personas con las que vives, o sea, no te quedes quieto, ¿no? Porque eso a la larga te trae un poco de malas consecuencias. Eso es lo único que puedo decir acerca del encierro de porquería este, ¿no? Necesario. Yo había visto algo sobre los nuevos nominados al Salón de la Fama de Rock and Roll. Como algo... Terrible. El Cool J, Mary J. Blige. Iron Maiden. Iron Maiden, Rage, bien. Rage Against the Machine. Bien. New York Dolls. Y Foo Fighters también. Este año están nominados para el Salón de la Fama de Rock and Roll. Bien, Foo Fighters. Si yo voy a ser un juez en esa elección, debería ser Iron Maiden. Definitivamente. Es una bandaza. Sí, de Iron Maiden. Iron Maiden tendría que estar ahí ya. Hace rato. Por una cuestión histórica. A 10 años que se puede. No jodas, que no se cuelgue de la fama de Cobain ese huevón. Pero sí, Iron Maiden debería estar hace rato. Definitivamente. Yo fuese una banda de rock y preferiría que me llevaran o que me homenajearan en el Kennedy Center Honorí a que me llevaran al Rock and Roll Hall of Fame. Bueno. Siento que en el Rock and Roll Hall of Fame, o sea, fíjense junto a quién está nominado. Ah, sí, hay gente... Tina Turner. ¿Alguien sabe cómo funcionan esas nominaciones? O sea, la vez pasada hablamos de cerca. Hablamos hace como siete podcasts. Hace como 10 podcasts atrás sobre las nominaciones. Y lo que se hace es que se convoca a unos eruditos de la música. Y se hace bueno, un consenso. No solamente una música. Una especie de votación. No solamente música. Para ver qué banda puede ir, ¿no? Unos requisitos, digamos. Historiadores, ¿no? Músicos, diferentes tipos de personalidades, ¿no? Que se han ganado una cierta fama como juez. Pero no te hablamos de 10 o 15, te hablamos de 100, de unos 150 jueces, ¿no? Que deciden quiénes quiénes pueden postular. ¿Qué nos estás mostrando, Vico? Un osito. Vico, deja de chupar, weón. ¿Qué estás haciendo, weón? Se va a cortar con la galleta de soda en cualquier momento. Puta, es un aleja las galletas de soda. Es un muñequito que en vez de suero tiene música. Ah, se me cae. Ah, lindo. Bueno, entonces, Joyce, ¿y quiénes participaron en el sorteo? En el sorteo participaron... La mejor historia tiene que ganar, creo yo. Sofía, el brujo Koike, Carla, Vanessa y Vicky Hurtado. A ver. ¿Hacemos un sorteo o escogemos la mejor historia? La de Sofía fue donde peleó por los pantalones y ella había ido en falda. La de Vicky fue que no fue al paseo porque el tipo se quedó dormido. Ya. La de Vanessa es que compraron las entradas pero tarde, pero las compraron porque también prefirió dormir a pararse a comprar las entradas. La de Carla es porque pelean porque el chino Toti no sabe dónde ella pone las canchitas, ¿no? O algo así. Y la del brujo Koike, no recuerdo cuál era algo también de un concierto, ¿no fue? ¿De qué era? Recuérdenme. Ah, no, esa era que se olvidó del nombre. Que en sus sueños dijo el nombre de otra chica. El nombre de otra flaca. Ese a mí me pareció más gracioso. A mí me pareció ese más absurdo también. Ese fue más absurdo. Ese sí fue absurdo. O sea, fue como que, ¿en serio vas a pelear conmigo porque dije el nombre de una chica? Pero yo también pelearía con él. Yo no pelearía con él. Yo me sentiría ofendida si yo estoy con un pata que es mi novio y el tipo en sueños nombra a su ex. Bro, está dormido, está cuida dormido. Cuida de lo que comes porque te voy a caer a golpe. Pero a mí me pasó algo similar. A mí me pasó algo similar, pero no estaba soñando la tipa. Estaba completamente disfrutando la vaina, ¿no?
Estábamos, y dijo el nombre de otro tipo. Estábamos en plena acción y estaba así gritando y dijo Kichi. No dijo Kichi, dijo otro nombre. Y puta, yo, puta, me. ¿Qué? Tú sabes. Y se me cortó toda la huevada y me paré y me fui. O sea, me llegó el huevo. Horrible, claro, horrible. Me sentí horrible. Claro que. Tochi, claro que te llegó al huevo. Fue horrible. Algo de actualidad. Qué básico. Muy básico. Muy básico ese chiste. Algo de actualidad musical nacional. Toxic Animal está trabajando ya en su disco y lo va a lanzar pronto. ¿Sí? El 21 de febrero. Bueno, no, sí. no es un disco. Estamos usando esta técnica de lanzar single por single, ¿no? Este single. Save the date. Y efectivamente ya subimos la primera canción a Spotify y a todos los socios asociados, valga la redundancia, a Spotify. Deezer, Apple. Para ahorita la están examinando y el 21 me parece que va a salir. 21 de febrero, es correcto. Y de ahí no paramos. Se llama Mi Perdición y no sé si podríamos considerarlo también como una canción cortavena. No, claro. No es portavena, es como enamoradiza. No. Pero sí, huevón, no joda. Yo, mi perdición es ya no le den trago a ese hombre. Ya no le den trago a ese hombre, por favor. Te mueres de envidia porque no se sacaste en el cuarto del COVID. Pero apenas sepamos la respuesta de Spotify, vamos a hacer la promoción de la canción, vamos a hacer la promoción acá, vamos a hacer por todos los medios. Para que nos digan qué les parece, ¿no? Sí. Por lo pronto ya Joyce D la escuchó y me dice que es su canción preferida. Sí. Así es, entonces, bueno, ¿será cierto que el brujo se ha ganado? Mira, el brujo Koike dice cuelguen el link para escucharla, conche tu mierda, brujo, en Toxic Animal, en el fanpage de Facebook tenemos el video de un en vivo, si no me equivoco, de uno de esos de Rock en la Sala que hizo Toxic Animal a principios de la cuarentena, y si no me equivoco está allí, también la tienes en YouTube, creo. No, pero pero sin el arreglo final. Dejémoslo con las ganas de escuchar y apenas tengamos el tema... Hay que generar expectativa. Exacto. Apenas tengamos el tema hecho y listo para acá distribuir. Acá está el tecladista y guitarrista de la canción. Ah, Alonso. Los creadores. Alonso Zárate. Alonso es el guitarrista, tecladista, baterista, toca la trompeta, lleva las cosas, porque Alonso hace todo. Acá toco la guitarra nomás en esta canción. Hermano, ¿quién se va a vacunar cuando llegue el momento? Esa es la pregunta, porque ahorita las vacunas, va a llegar 700.000 vacunas mañana. Según Sagasti, mañana llega 700.000 vacunas. Claro, no vamos a vacunar ahorita, ¿no? Bueno, somos 60 millones de peruanos. No, 30, no 60, 30, son como 30 y 38, creo, 36. ¿Cuántos somos? 36, creo. No, 36 acá, creo que es solo en Lima, mi querido Alonso. No, el pero Lima como 15, ¿qué te pasa, Tochi? ¿Quién se va a vacunar? ¿Quién no se va a vacunar? Esa es la pregunta. Llego con todo. Llego como mierda. Yo sí me vacuno. Mira, a ver, yo tengo mis momentos así en que digo sí y no, porque en realidad. Tu momento Willax. No, tanto así no. Pero, se va a Chile. Pero pongámonos así objetivos, o sea, hasta que nos toque a nosotros, si hay alguna cosa de que pudiera salir mal, va a salir mal con los primeros grupos, lo cual es un poco cagón de mi parte. Tú piensas que le va a salir un tercer brazo, dices, un ojo más, se te va a abrir la mente. Estás loco, pues. El chip. No, tampoco, pues. Pero... Todos los políticos deberían ir a vacunarse primero en caso de que algo salga mal. Bueno, no importa. Claro, pues porque ten en cuenta de que también ha salido muy deprisa, pues. O sea, no ha tenido un proceso. La gente que si quiere vacunar, se vacuna. O sea, es un derecho básico, ¿no? Uno no tiene que obligarlo tampoco.
O sea, el que no se quiera vacunar no se vacuna, ¿no? Pero Tochi, fácil que sí lo van a obligar, fácil que sí lo no digo que no, de acuerdo, sí, exacto, de acuerdo, o sea, pero no estoy de acuerdo con eso. Pero yo la creo cosa que es que... obligatorio, ponte, si tienes una chamba de atención, ponte, trabajas no sé, en los supermercados, te apuesto que va a ser obligatorio para todos los que chambean ahí, los que trabajan en el mercado. Claro, el que trabaja en el que trabaja en el sector salud o en atención al público tiene que vacunarse sí o sí. No, el sector salud ya déjalo de lado porque ya están vacunados, van a estar vacunados el fin de semana la mayoría, o al menos sí, el 50% de ellos ya están, ya van a estar vacunados. Pero el hecho, a mí, mi pregunta fue, o sea, más subjetivo, o sea, ¿se van a vacunar el momento que te llegue? No. Lo más probable no. Es que sí. Yo sí, yo en realidad. Llego con todo. No, yo no. Le voy al tercer brazo, llego. Y si es chip y Movistar, lo rechazo. Bueno, es una pregunta polémica. Yo depende. Si vienen a mi casa, tocan la puerta y dicen, ok, estamos vacunando para que salgan las personas de este conjunto y se vacuna, ah, bueno, voy. Si yo tengo que ir a un lugar a hacer una cola, no sé cuánto tiempo, para vacunarme, conmigo no cuenten. Yo voy a ir cuando ya no haya cola. No, yo no creo que en las vacunas en tan corto tiempo. O sea, las vacunas históricamente toman mucho tiempo y muchas pruebas y muchas cosas. Yo no considero esto sano de ninguna manera, pero es mi opinión. Claro, es una buena opinión porque ni siquiera después de 30 años ha hecho una vacuna contra el VIH, solamente existen tratamientos médicos. Pero... aparte de la manera en que se ha dado esta... No hay vacunas, pero aparte sí hay pastillas aparte que de la manera, para prevenirlo. Aparte de la manera que se han dado esta pandemia. Son gratuitas. Sí, ¿después de cuántos años? Sí. 20, 30, igual, 40. Igual. O sea, igual. Ya ha evolucionado. No es igual. Estamos hablando de 2 años. No es igual. Y aparte, ya me olvidé qué les iba a decir. Ya les olvidé qué les iba a decir. Pero bueno, yo no. ¡La vacuna, oye! No, ya sé de la vacuna, pero no me acuerdo cuál era el punto que iba a tomar. O sea, yo no la voy a agarrar la vacuna, no me parece sano, no me parece... Esa es la opinión que se respeta, Tocho, eso es normal. Yo sí la podría agarrar así como Vico la agarra, así como de repente... ¿Vico la agarra? ¿Cómo que Vico la agarra? No, la vacuna, o sea, ¿qué es decir la vacuna? Nivel. Hablaron. Pero es la pregunta que se hace todo el mundo ahorita, justamente a puertas de que este fin de semana va a venir el otro lote que son 700.000 vacunas que ya completan el millón, pues, ¿no? No, aguanta, tío, pero son 2 dosis. Claro, ahí está la cosa. O sea, si vienen 300.000, son 150.000, ¿no? Para 150.000 personas. Personas ya vacunadas, claro. Ajá. Claro, pero tienes que pasar un tiempo, pues. O sea, como que creo que son... ¿Cuántos meses son? No, creo que son 2 semanas. En realidad... 21 días. Son dos semanas. En realidad según lo que reporta es en el MINSA y lo que reportó en hace poco el León de MATLAB, la jugada se está haciendo bien rápido, en realidad. O sea, se ha reportado ayer 10.000 que estén 10.000 vacunaciones en un solo día, o sea, se está acelerando, o sea, tampoco no quiero de repente esa puta minimizar el gobierno y decir, ay, puta, son una mierda por traer 300.000 vacunas nada más. No, o sea, se está haciendo rápido y ojalá que sea así, y ojalá que de acá a un tiempo también se logre traer el lote que se ha prometido, ¿no? Para abril, más o menos. De vacunar más o menos el 15% de la población, ¿no? Claro, o sea, uno creo que uno no critica al gobierno porque trae poco o mucho. Uno critica al gobierno porque tú lo ves actuando proactivamente acerca de algo, ¿no? No simplemente, por ejemplo, fue muy criticable que sabiendo que venía una segunda ola, pues no se hicieron plantas de oxígeno, no se compraron más camas UCIs, etcétera, ¿no? O sea, eso fue muy criticable.
Pero, claro, porque la segunda ola se está alertando como desde noviembre. Exacto. Octubre. Exacto. Entonces, bueno. Pero ahora, hay que acotar que en noviembre tuvimos esta crisis política innecesaria, weón. Innecesaria. Que no debíamos haber pasado una crisis política en medio de una pandemia, ¿no? O sea. Amén. Eso debería haberse acelerado en el momento de que no hubiese habido este panorama de crisis, o sea. Bueno, pero una vez que ya pasa esa situación, se necesita alguien con huevos para decir, ok, hacemos esto y tenemos que tomar decisiones inmediatas. Lamentablemente el MinSA quiso hacerlo, pero puta, no se pudo. Porque estaba por claro. medio del Congreso y el Ejecutivo, que no se ponían de acuerdo en ese momento a hacer el trato, y dijeron, no, ¿sabes qué? El Congreso agarra y dice, ¿sabes? Esta pandemia ha sido el meter plata a los bolsillos una vez más de las personas a cargo. O sea, es lamentable. Yo realmente ni siquiera quiero tocar temas políticos porque me deprimen. Me joden. O sea, no me entonces gusta. Toquemos un tema sobre quién gana este sorteo. Votemos. Bueno, si vamos con el... Bueno, ya, regresamos a Toxicity, se acabó Panorama. Sí. Te puso denso. Quedan 4 minutos. ¿Quién ganó este programa? Yo voto por Sofía. No, pues acá el hombre de Miami. Oye, el señor Miami. El señor de Miami, no sé qué le pasa. Está ahí meditabundo. No participa. Está enamorado. Es que se acerca el 14. Sí, se acerca el 14. Oye, quedan 4 minutos, mano. ¿Cuatro minutos para qué? Todos estamos en nuestra casa. ¿Quién va a ganar? ¿Quién va a ganar entonces? Ya, para mí el brujo. Sí. ¿Quién tuvo la pelea más absurda? Yo creo que sí. Es que puta, lo de que alguien te jode en tus sueños es falta, pues. ¿Para qué? Sí, yo también creo lo mismo. eso es tóxico nivel Dios. Tóxico nivel Dios. Van tres votos para el brujo. Sí, ¿quién sí. más? De hecho, yo escuché esa anécdota en vivo. Así que, sí, yo creo que sí, se la lleva. Se lo lleva de encuentro. Una vez más que le voy a tener que llevar dos botellas. Yo voy por Sofía. Porque qué jodido para joder por su pantalón y ir a un avión con falda, ¿no? ¿Qué dice Kichi? ¿Daniel? La cosa es que la falda es bien fresca porque te refresca de apus. ¡Oh, es que! Mano, qué frío. Daniel también habla de Sofía. ¿Sí? A ver, tú. ¡Sí! Uno, ya va, tú también hablas, es que no entiendo. Oye, ¿pero qué estoy diciendo? Digo, Sofía. Democracia. Yo voy por el brujo. Brujo, ya. Democracia. Por el brujo van Alonso, Tochi y Aarón. Por Sofía van Kichi y Vico. Puta, tú decides. ¿Hola? Pues... Porque la pelea del brujo no es una elección como yo soy. La pelea del brujo no es absurda, porque ¿cómo tú vas a ser mi novio y vas a estar durmiendo a mi lado y vas a decir el nombre de otra jeva con la que saliste? Tú eres loco, Ramón. Vete aquí. No. Pero siguen siendo tres. No, eso no es ninguna pelea absurda, eso es una pelea merecida. Pero siguen siendo tres. Esto es Perú, se nota. Siguen siendo tres. No sé. Dile a, no sé, a quién desempata esto. No, pues hay que hacer un sorteo entre Sofía y el brujo. En un papelito. Sofía y el brujo. Ya, hagamos un sorteo ya entre Sofía y el brujo. Me parece lo más democrático del mundo. Sí. El brujo es un democrático. Segunda vuelta. Digo, como presidente. No, pero eso. Mira la gente en los comentarios. Voy a anotar, voy a hacer los papelitos. La gente en los comentarios se va por el brujo, ¿eh? Me parece muy democrático lo que dijo el Vico. Yo creo que deberíamos escuchar a la gente. Que vayan los dos a la final. Escuchar a la gente es todo. El poder del pueblo, la palabra del pueblo es la palabra de Dios. Exacto. Pero quedan 7 personas conectadas. Ya se quitaron. Después todos. De 2 horas y media, eso es un milagro.
¿Hacemos papelito o qué van a hacer? ¿Hacemos papelito o qué vamos a hacer? ¿Quién más? Papelito. ¿Cómo se llama? Papelito. Y la mano virgen de Pati. Aquí están los papelitos. Patricia, ven. Ven a ver quién va a ganar. ¡Yeah, Patricia! Y que la mano virgen Frío, de Pati. Causa. Ven. Oh, eso está. Tráeme y lo salga así. Patricia, no va a salir así, oye. Ponte aquí para que salga tu mano. Mira, aquí están los dos papelitos. ¿Verdad? Los voy a poner aquí en mi mano. Vamos. Así. Y Patricia, escoge. ¿Quién queremos que gane? No sé. ¿Quién queremos que gane? Aquí quedó uno. Ya. ¿Qué fue ese, Pavel? ¿Qué dice? ¡Sofía! Dice aquí, Sofía. ¡Bravo! Aquí está el otro papel. Y el otro papel está acá. Dice brujo. Bueno. Bueno, o sea, ha sido por la suerte, aunque la gente en los comentarios todos se iban por el brujo, ¿eh? Tochi, sí, la palabra del pueblo. Tochi, para que pongas en tu máquina, te voy a mandar así un... Mira, Vicky dice, José Di, ¿por qué te asombras? Siempre estamos las fans hasta el final. Así es, Vicky, hasta el final. Aquí estamos Carla, el brujo, Vicky, los de siempre. Dime, Alonso. No, te voy a mandar una página donde estás una ruleta así al azar, así, y sale el nombre. Ya, monstruo, sí, eso es chévere. Eso yo he usado en mis clases así cuando tenía que sacar los nombres de los alumnos. Ponía la ruleta y... A ver, salían... cuando querías ver a quién ibas a jalar. Claro, con quién salía al frente. Hacer la prueba de audio. Su basic. Claro. Buena, brujo. Bueno, igual tienes una botella acá que en deuda que te tenemos que enviar. Y bueno, ahora Sofía también tenemos que enviarle una botellita de vino. Para que haga más placentera esta pandemia y encierro. Bueno, gente, nos vamos con canción. Nos vamos con canción. Sí. ¿Quién canta ahora? De Toxic Animal. No, esta canción ha sido un pedido. Un pedido... A ver. ¿Un pedido de quién? Cuéntanos. Esta canción ha sido un pedido de Romina Pomarino. Esta canción se llama Trátame Suavemente. Una canción de amor. Y Jim. Vamos ahí. Alguien me ha dicho que en la soledad se esconde tras tus ojos y que tu blusa atora sentimientos que respiras. Tienes que comprender que no puse tus miedos donde están guardados y que no podré quitártelos si al hacerlo me desgarras. No quiero coñar mil veces las mismas cosas ni contemplarlas sabiamente. Quiero que me trates suavemente. Te comportas de acuerdo con lo que te dicta cada momento y esa inconstancia no es algo heroico. Es más bien algo enfermo. No quiero soñar mil veces las mismas.
verlas ni contemplarlas sabiamente. Quiero que me trates suavemente. Gracias, nos vemos. Hasta el próximo viernes. Un beso. Chao, gente. Hasta luego. Chao.